Al profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí,
Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta
Ahorita el tiempo de fe. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. A la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando el comienzo
noche a tocar la trompeta. El misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a su siervo, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud a perpetua eternidad, como estrellas a perpetua eternidad, como estrellas a perpetua eternidad. Presencia de Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. Escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto.
les mostró el camino, la verdad y la vida. Inmoló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios. Les mostró el camino, la verdad y la vida. Y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. La caída, el fuerte que pregonaba acá. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde vamos a continuar con este glorioso compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe. Vamos a dar gracias. Gracias, Padre Celestial, por una oportunidad más, Señor, que tú nos mantienes aún con vida en esta tierra, para ver todos los misterios y todo el programa que tú hiciste cuando tú te desplegaste desde la eternidad, cuando tú eres el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente llamado el Elohim. Tú descendiste hacia abajo, oh Padre, formando primero el mundo invisible, luego hiciste el mundo visible, Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, nos encontramos aquí en esta escena grandiosa de este último tiempo. Ya no estamos viviendo Génesis, ni tampoco Éxodo, Levítico, nada, ninguno de ellos, pero han servido como tipo y sombra, oh Padre, sabiendo de que Génesis era la semilla, pero Apocalipsis, oh Padre amado, es el fruto. Entonces Apocalipsis 5, oh Padre, como dice Juan, el tipo de la novia, Juan en capítulo 5 dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores,
He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Oh Padre amado, entonces en Apocalipsis 17 vemos, dice Juan, y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh Padre amado, entonces Apocalipsis 17 ha entrado en escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10, 8 al 11, siendo nuestra realidad donde tenemos que comernos ya el libro abierto, como dijo Juan, y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Esa es nuestra meta de este último tiempo, Padre, y tú lo sellaste también con tu último mensaje de Apocalipsis 22, 10, cuando tú dijiste a Juan que no selles la profecía de este libro, las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca, oh Padre amado. En esta tarde, en este compañerismo que queremos continuar en la cena, Señor, de nuestro profeta, cuando estuvo en la cena, Señor, predicando por todo el mundo, viajando por todo el mundo, y dejó estos escritos, tú le ordenaste que alimentara el alimento, Señor, para un grupo predestinado de este último tiempo, los obreros de la hora undécima, Padre. Entonces, en esta tarde, permite comer el libro, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo iniciamos este glorioso compañerismo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El sonido incierto, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 111. Dice: formemos el cuadro, vamos a regresar un medio párrafo del 110. Dice, estaba hablando el profeta de aquel anciano: puse mi pie al lado del suyo para ver si mis zapatos le quedarían. Pensé que me los pudiera quitar y la congregación no lo notaría. Puse mis hombros al lado de los suyos para ver si mis hombros le quedarían para darle mi abrigo. Por supuesto, él era mucho más grande. Y sus pies eran mucho más grandes y yo no se los podría dar. Pensé, oh Dios, mira eso. Antes que uno alguna vez pueda orar por la gente, uno tiene que tener un sentir por la condición de ellos. Uno tiene que tener un sentir por ellos. 111. Por eso es que yo no puedo entender hoy en día que nuestras denominaciones se están ampliando ellas mismas y edificando edificios de millones de dólares y predicando que la venida del Señor está a la mano. Y los pobres misioneros de allá en lo remoto ni siquiera tienen zapatos en sus pies, llevando este evangelio de Jesucristo. Cuando él hizo una ofrenda allá, una ancianita se acercó. No tenía nada sino un par de sandalias puestas, y ella las puso como ofrenda. Pensó que alguna otra mujer los pudiera usar más que ella. Y en esta noche, nosotros con nuestro mucho, oh Dios, no permitas que empiecen eso. Sí, Señor, ¿cómo podemos poner millones de dólares? Dicen, bueno, ellos no pertenecen a nuestro grupo. Dios, ten misericordia. Cuando un hombre aparta su mente del grupo, es de eso, es de lo que estamos hablando. Pónganlo allí. Párense en esta palabra. Esa pobre gente ni siquiera sabe cuál es la mano derecha y la mano izquierda y quiere conocer a Cristo. 112. Y allí, esos pobres mexicanos parados allí, reclinados unos con otros, contra otros, perdón. Miré al anciano y pensé, Dios, ten misericordia. Hay una sola cosa que puedo hacer. Yo no sé hablar su lenguaje. Simplemente lo acerqué a mí. Dije, Padre Celestial, te pido por este pobre anciano. Ellos no interpretaron la oración. Yo dije, te pido por él. Dije, por favor. Y abrí mis ojos.
Y allí estaba él parado delante de mí mirándome. No hay nada incierto acerca de eso, hermano. No, no, en un instante lo oí gritar, ¡Gloria a Dios! ¿Qué significa Glory to God? El hermano Branham lo interpreta. Allí estaba él, podía ver tan bien como yo, de un extremo al otro. Él corría por allí gritando y alabando a Dios. 113. Y a la noche siguiente era como unas 3 o 4 veces más grande que el tamaño de esta plataforma. Había montones de chales viejos y sacos raídos como así de altos para que se orara por ellos. Allí ellos podían, me tuvieron que bajar en ese lugar de Plaza de Toros con una cuerda atada alrededor de mí de esta manera para entrar donde estaba la gente. Me bajaron allí y había estado lloviendo todo el día. Y allí estaban ellos parados, acostados, amontonados unos sobre otros y todo así, todo el día. Y había estado una mujercita allí esa noche, una mujercita católica, la noche anterior. Tenía un bebé enfermo, ella no pudo llegar a donde yo estaba. Y a la mañana siguiente ella había llevado su bebé con el doctor. Murió allí en el consultorio del doctor a las 9 de pulmonía. Y ellos trajeron al bebito. Ella regresó allí como a las 10:30. Se paró allí bajo esa lluvia todo el día. Y cuando el hermano repartió las tarjetas de oración, un hermano, yo le llamaba mañana porque él era tan lento. Él nunca hizo nada. Y él llegaba, se suponía que me debía recoger a las 7 y me recogía como a las 9. Yo le llamaba mañana. ¿Qué significa tomorrow? El hermano Branham lo interpreta. Ustedes saben. Así que él estaba repartiendo las tarjetas de oración y ya había repartido sus tarjetas de oración y ella no recibió una. Párrafo 114. Cuando me bajaron en la plaza, yo salía ya a la plataforma. Empecé a hablar. La fe es la sustancia de lo que se espera. Y yo dije. Miren, Jesucristo en la Biblia. Muchos de ustedes han leído la Biblia. El hermano Espinosa estaba interpretando. Yo dije, lo que él era, él tiene que permanecer el mismo. Lo que él era, él dijo que él no hacía nada hasta que el Padre se lo mostrara. Cualquier cosa que el Padre le mostraba, eso hacía él. En otras palabras, él jugaba el papel en un drama. ¿Es seguro? Y cuando dije eso, yo dije, esa es su fe. Porque el Padre se lo había mostrado, él sabía exactamente qué hacer. Y en ese momento vino Billy, tiró de mi saco, dijo, papá, vas a tener que hacer algo. Yo dije, ¿qué es lo que pasa? Él dijo, yo tengo 600 mujeres parados allí y hay una mujercita con un bebé muerto en sus brazos y ella sube por arriba de la espalda de ellos y corre entre sus piernas y ella no tiene una tarjeta de oración y nosotros no hay suficientes mujeres, 600, para apartarla de la plataforma, apartarla de la plataforma. 115, hermano, ella estaba determinada, eso es correcto, ella era perseverante. Ella estaba verdaderamente seria en llegar allá. Eso es todo. Ella creyó. La había impresionado un sonido y no fue incierto. Ella sabía que si Dios alguna vez era Dios, todavía hoy en día Él era Dios. Le dije al hermano John Mori, muchos de ustedes lo conocen, es de Shreveport. Y le dije, hermano John, ella no me conoce. Vaya allá y ábrase paso entre esos mujeres y ore por el bebé. Ella nunca sabrá la diferencia. Vaya. Él dijo, muy bien, hermano Branham. Y él se dirigió hacia allá. Y el hermano Espinosa dijo, ¿qué quiere que diga? Solo siga adelante y diga lo que yo digo. Dije, ¿cómo estaba diciendo? Jesús dijo que él hizo. Mire, perdón, miré, suspendido delante de mí, sentado allí en la sombra, allí delante de mí estaba un bebito mexicano sin dientes, solo con sus pequeñas encías, sonriéndose conmigo. Y, oh hermano, no hay nada incierto acerca de eso. Yo dije, espera un momento, hermano Jack, dígale que traiga al bebé aquí. Los ujieres abrieron paso y esa mujercita bonita subió corriendo allí y se arrodilló y gritaba, Padre, Padre significa. Fater, el hermano Branham lo interpreta. Y yo dije, póngase de pie. Y el hermano Espinosa le dijo a ella, póngase de pie. Y ella estaba sosteniendo a ese bebito con una cobija sobre él, un cuerpecito tieso tan mojada como podía estar. Había estado parado allí desde las 10 de esa mañana.
Era como esta hora de la noche, como a las 10, ella había entrado allí. Párrafo 116. Y dije, hermana Espinosa, no interprete esto. Yo solo vi una visión. No sé lo que quiere decir. Me parece que yo vi ese bebito suspendido allá. Yo puse mis manos sobre ese cuerpecito frío. Dije, Padre Celestial, yo no sé lo que esto significa. Pero tú hablaste. Yo acabo de estar diciendo que tú no hacías nada hasta que el Padre te lo mostraba. ¿Qué quería decir ese bebito sonriéndose delante de mí? Y en ese momento el bebito hizo ¡guau! 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 No hay sonido incierto. Todos empezaron a gritar y a desmayarse. Ellos pusieron las cuerdas alrededor de mí. Me sacaron otra vez de la plaza para librarme de la masacre que venía, pues la gente venía tan rápido como podía venir. Yo dije, hermana Espinosa, no publique usted eso. Primero, todo lo que publicamos debe ser documentado. Sí, señor. Dije, yo no sé nada acerca de la mujer. Yo solo vi al bebé. Y él le asignó un hombre a la mujer y a la mañana siguiente él se encargó de eso. Fueron al doctor y el doctor firmó una declaración. Se publicó en la voz de los hombres de negocio del Evangelio completo. Cuando esas cosas son publicadas, tienen que tener algo que las respalde. Y allí estaba la firma de un doctor. Yo declaré la ausencia del pulso de ese bebé muerto esa mañana a las 9. Y al día siguiente estaba en mi consultorio bastante vivo. ¿Qué es? Ese no es un sonido incierto. Eso quiere decir que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuánto lo creo? ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Párrafo 117. Inclinemos nuestros rostros entonces. No seguiré más adelante. Regresaré en alguna otra ocasión para abarcar el resto de estas escrituras para ustedes. Crean, si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Oh, hay una batalla aproximándose a cada uno de ustedes. Y esa es la batalla de la muerte. Ustedes la tienen que enfrentar. Recuerdan anoche, pero hubo un gran guerrero que fue antes de ustedes y sacó el aguijón por ustedes. Él resucitó de entre los muertos. Él está vivo por los siglos de los siglos. En eso no hay un sonido incierto. Está vivo por los siglos de los siglos. Él está aquí ahorita mismo. Él no falla. Él es Cristo. ¿Le creen ustedes? Solo tengan fe. ¿Cuántos aquí no tienen tarjetas de oración? Se me hizo tarde para llamar una línea de oración ahora. Las quiero llamar mañana. Ustedes sin una tarjeta de oración, levanten su mano para que los pueda ver. Muy bien, casi están por donde quiera, por todas partes, crean. 118. ¿Creen ustedes que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos? La Biblia dice que Jesucristo es un sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras debilidades. ¿Es eso correcto? No hay sonido incierto acerca de eso. Esa es la Biblia. ¿Creen ustedes que ella da un sonido correcto? Toda palabra de ella es verdad. No necesita interpretación. La Biblia dice que ella es, la escritura no es de interpretación privada. Ya está interpretada exactamente de la manera que está escrita. No necesita que ningunos dogmas le sean añadidos para hacerla de esta manera. Ella necesita ser exactamente de la manera que está. Si alguno quitare una palabra de ello o añadiere una a ella, crean. Si Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, el mismo sumo sacerdote, tengan fe y toquen el borde de su manto, el cual está a la diestra de la majestad de Dios en el cielo, y vean si Él no les contesta. Miren, lo que yo he enseñado serán palabras en vano si Dios, si Cristo murió y no resucitó, si Él no resucitó. Párrafo 119. ¿Ven ustedes? Le estoy tratando de decir, amigo, que esto no ha sucedido antes. No hay registro de ello. Pregunten a cualquier lector de la Biblia, pregunten a cualquier historiador. Nunca ha habido un registro de que esto haya sido hecho en la iglesia cristiana desde la muerte de los apóstoles, en ninguna parte de la historia. Pero aquí está en el atardecer. Es el tiempo de los gentiles ahora. Dios lo prometió. ¿No pueden ver qué es la escritura? Miren, crean, mírenme,
Crean con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él me envió como un mensajero para ustedes. Y yo no he dicho mis propias palabras, yo he dicho sus palabras. Yo no creo mis palabras, yo creo sus palabras. Si mi pensamiento es contrario a sus palabras, mi pensamiento está errado. Y si sus palabras permanecen aquí y la promesa que Él dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos del corazón. Crean. 120 por último. ¿Cuántos vieron la fotografía de ese ángel? Esa luz. Me imagino que ustedes han oído la historia. El administrador y los demás le contaron a ustedes al respecto. No está a 2 pies de donde yo estoy parado ahorita. No hay sonido incierto acerca de eso. Es la verdad. Yo no puedo sanar. Nadie puede sanar. No hay un doctor que pueda sanar. No hay un doctor que les diga que él puede sanar. La medicina no sana, solo es una ayuda. Los hermanos mayas dijeron, nosotros no profesamos ser sanadores, solo profesamos asistir a la naturaleza. Hay un solo sanador, ese es Dios. El doctor les puede unir su brazo, pero ¿quién es el que lo sana? ¿Quién crea las células? Un doctor les puede sacar un diente, pero ¿quién sana la cavidad de donde provino? Un doctor les puede quitar un crecimiento, pero ¿quién sana el lugar? Un doctor le puede sacar una costilla, pero ¿quién sana el hoyo de donde provino? Dios es el único sanador. Él es el creador y se requiere un creador para hacerlo. Ellos no pueden multiplicar las células. Ese es solo Dios. Simplemente tengan fe. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El sonido incierto. Servicio realizado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 121 al 131. Y concluimos. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, para concluir el mensaje, el sonido incierto. Párrafo 121. Alguien sin una tarjeta de oración ahora que no estará en la línea, solo crean. Hay una señora sentada por acá, una mujer en la mediana edad, anciana, usando un vestido rosa. A ella le está molestando una tos bronquial. Si ella cree con todo su corazón, la tos la dejará. ¿Lo cree usted? ¿Lo aceptará? Levante su mano entonces y diga, yo lo acepto. Dios le bendiga. Yo nunca había visto a la mujer en mi vida. ¿No pueden ver ustedes todavía esa luz suspendida allá sobre esa mujer? Miren. Allí ella se mueve, sube aquí. Sean reverentes, por favor. No se muevan, ¿ven? Cada uno de ustedes es un espíritu. Y cuando esa unción viene, cuando ustedes se mueven, ¿ven? Está sujeta a todo espíritu, ¿ven? ¿Cuántos saben que la Biblia dice que están sujetos, el profeta está sujeto? Sean muy reverentes. Manténganse quietos. Me dejó. 122. Es un hombre que está sufriendo con problemas de corazón. Señor Bailey, si usted cree con todo su corazón, Dios lo sanará. ¿Lo acepta? Muy bien, señor. Póngase de pie y acéptelo, y el problema de su corazón lo dejará a usted. Allí está él. Yo no conozco al hombre. Yo nunca lo había visto en mi vida. Nosotros somos totalmente desconocidos, pero ese hombre estaba sentado allí orando en ese momento para que el Señor Jesús tocara su cuerpo. ¿Es correcto eso, hermano Baile? Crea con todo su corazón ahora y se irá. Aquí, esperen un momento. Aquí está otro hombre apareciendo, alguien orando. Es un hombre con un problema del estómago. Señor Cooper, crea con todo su corazón. El problema de su estómago lo ha dejado, señor. Ha sido un estómago nervioso que lo ha estado molestando a usted por mucho tiempo. Se ha ido ahora. Yo no conozco al hombre. Yo nunca lo había visto en mi vida.
Pregúntenle a él y desen cuenta. Alguien dice, yo lo conozco, hermano. ¿Lo conoce usted? Muy bien, ese es el problema. ¿Y lo que dijo es la verdad? Ese es su pastor. Crea, no dude. 123. El hombre sentado allí mirándome tiene problema con sus ojos. Problema con sus piernas. Él es un desconocido para mí, procedente de Columbia Británica, Canadá. Si él cree con todo su corazón, todo eso lo dejará. Si usted quiere creer, muy bien, Dios se lo concederá a usted. Una mujercita sentada allí orando tiene un problema del estómago. Ella tiene algo como tiroides del estómago. Yo soy un desconocido para la mujer. Es una hinchazón, agua en las glándulas. Yo pienso que ellos lo llaman tiroides del estómago. Yo no la conozco a usted, señora. Parece ser que usted es una creyente. ¿Somos desconocidos uno del otro? ¿Cree usted que yo soy profeta de Dios? Entonces, míreme, usted no es de aquí, usted es de Idaho. Eso es correcto. Su nombre es señora Smith. Regrese a casa. Esa cosa la dejará. Si usted únicamente lo cree en el nombre de Jesucristo, ¿lo cree usted? 124. Escuchen. Audiencia. Un día hubo un pastorcito que fue enviado por su padre para apacentar las ovejas. Un león vino y agarró a una oveja y se la llevó. Él no tenía mucho con qué ir tras ella, pero él tenía fe en Dios. Él tomó una ondita y fue allá y rescató a esa oveja y la trajo de nuevo porque su padre necesitaba esa oveja. Yo solo soy un pequeño pastor. El padre me envió aquí. Cánceres y enfermedades, aflicciones, atraparon a sus ovejas. Yo no tengo mucho con qué ir tras ustedes. Yo tengo la oración y fe, pero vengo tras ustedes. Yo los quiero traer de nuevo esta noche a los pastos verdes, sombreados de buena salud. Yo vengo por ustedes ahora en oración. ¿Me van a creer? Entonces pongan sus manos unos sobre otros. En eso no hay un sonido incierto. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Aquí en la plataforma también. Hay muchas enfermedades aquí en la plataforma. Yo los he pasado por alto a ustedes. Los he pasado por alto porque ustedes son ministros y cantantes. Ustedes no piensen que no sé lo que ustedes están haciendo. Pongan sus manos unos sobre otros. No duden. Todo creyente, no oren por ustedes mismos, sino oren por el hombre sobre quien tienen sus manos puestas. Él está orando por ustedes. Oren de la manera que ustedes orarían. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No hay incertidumbre en cuanto a eso. Ese es un sonido cierto. 126. Padre Celestial, el pequeño David de la antigüedad, él sabía que el Padre amaba a esas ovejas y que él era responsable por ellas. Aunque él tenía que tomar su vara y meterlas de nuevo en línea y algunas veces las mayugaba un poquito. Pero ellas eran las ovejas del Padre. Dios, un día, un león entró y agarró una y él se fue tras ella. Tú estuviste con él y la regresaste. Dios, la enfermedad, dolencia, aflicción han entrado y han agarrado a algunas de estas ovejitas y él se las está llevando para matarlas. Yo vengo a ti esta noche, Señor. Las tengo con sus manos puestas unas sobre otras. La señal cierta que Dios dijo que seguirían a los creyentes. Ellos levantaron sus manos, significando que eran creyentes. Y nosotros venimos para traerlas de nuevo. Satanás, en el nombre de Jesucristo, suéltalos, déjalos ir. En el nombre de Jesucristo, yo le ordeno al demonio de incredulidad que se vaya de este edificio. 127. Mantengan sus manos unos sobre otros. La oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Mantengan sus manos unos sobre otros.
Manténganse orando, manténganse encerrados con Dios. Todo estará bien. Oh, encerrados con Dios. No hay sonido incierto. Esa voz que les está diciendo a ustedes, esa voz que les está hablando a ustedes, es Dios. Esa no es un sonido incierto. Ustedes, gente pentecostal, deberían reconocer esa voz del Espíritu Santo. Esa no es un sonido incierto. Esa es su virtud entrando en ustedes. Créanlo. Tengan fe en Dios. No lo duden. Rompan esa crisis de incredulidad que está alrededor de ustedes. Permitan que el Espíritu Santo tome posesión. Señor, estos pañuelos, en el nombre de Jesús, úngelos para los enfermos y los afligidos. 128. Mientras ustedes tienen sus manos unos sobre otros, si hay uno aquí que nunca creyó antes, que quiera confesar su fe esta noche en el Hijo de Dios, en la presencia del Espíritu Santo, solo yo no les pediré que vengan al altar. Pónganse de pie. Solo pónganse de pie, diciendo, yo quiero confesar mi fe esta noche. Mi fe era muy débil, pero ahora yo estoy fortalecido. Yo lo creo con todo mi corazón. Pónganse de pie. Cualquiera que quiera hacer esa confesión y diga, yo no creía, pero ahora yo soy un creyente. Dios les bendiga. Si hay alguno de ustedes parados allí, Dios les bendiga, Señor. Dios les bendiga, Señor. Dios les bendiga, Señor. ¿Alguien más? Pónganse de pie y diga, yo me paro como testimonio. Oh, cuánto querríais que Él se parara por ustedes en aquel día. Él que dará testimonio de mí. Dios le bendiga. Alguien más, póngase de pie. Diga, yo, ahora mi fe está fortalecida. Dios le bendiga. Ahora mi fe está fortalecida. Dios le bendiga. Póngase de pie y digan, yo creo ahora. Quiero que todos sepan que yo creo que estoy ahorita mismo en la presencia de Jesucristo. Yo he visto su palabra manifestada. Yo creo que estamos en los últimos días. Yo estoy parado aquí como un testigo. Quiero que Él sea bueno conmigo y que me quite todo lo que no es como Él y me haga completamente de Él. Dios le bendiga, Señor. ¿Otro? ¿Otro? 129, vamos. Levántense. Hombres, mujeres, ¿cuántos de ustedes confiesan que he estado mal? Yo quiero aceptar a Dios ahorita. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ahora los predicadores, todos están parados. Dios le bendiga. Aquí en cualquier lugar que ustedes estén, allá en el balcón, pónganse de pie y digan, ahora yo creo, yo ahora lo acepto. Yo he sido un poco escéptico, pero ahora creo. En eso no hay un sonido incierto. Cristo salva a los pecadores. Cristo murió por ese propósito. Póngase de pie. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Oh, todo el grupo. Muchos están parados. Dios le bendiga. ¿Otro? Sigan poniéndose de pie. Yo creo. Yo creo. Yo ahora lo acepto. Sin ninguna sombra de duda, yo ahora creo en el Hijo de Dios. Yo ahora creo que estamos viviendo en los últimos días. Yo ahora creo que estoy en la presencia de Jesucristo. Yo ahora creo que su palabra está siendo confirmada. Yo la creo. Yo la acepto. Póngase de pie. ¿Alguien más? 130. Padre Celestial, te pido por ellos con todo mi corazón. Yo te los entrego a ti. Ellos son trofeos del mensaje. Ellos son trofeos de tu visitación, de haber estado aquí esta noche, viéndote a ti caminar entre nosotros, haciendo obras que nunca han sido hechas desde la fundación del mundo hasta estos últimos días. Aquí están ellos. Ellos son tus hijos. Yo los encomiendo a ti, Señor. Tú nos los diste a nosotros y nosotros te los entregamos a ti. En el nombre de Jesucristo, vela sobre ellos y resucítalos en el día postreros. Pueda que nunca sea capaz de estrechar sus manos aquí en esta tierra, pero cuando la batalla termine y la última trompeta haya tocado
y los muertos hayan resucitado del sepulcro, y los que viven hayan sido arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, entonces que yo pueda tener compañerismo con Jesucristo y con ellos alrededor del trono y por todas las edades eternas que han de venir. Concédelo, Señor. Ellos son tuyos. En el nombre de Jesucristo. Amén. 131. Todos los que los quieran hacer bienvenidos dentro del compañerismo de Jesucristo, pónganse de pie alrededor de ellos y estrechen la mano de ellos. Párense al lado de ellos y estrechen la mano de ellos. Digan, bienvenido hermano, bienvenida hermana, bienvenidos al reino de Dios. Amén, amén, maravilloso. Eso es bueno. Alabado sea Dios. Encuentren alguna iglesia buena ahora. Sean bautizados y clamen al Señor por el Espíritu Santo. Ahora todos levantemos nuestras manos a Dios y cantemos. Yo le amo, porque Él a mí me amó. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. ¿Se sienten bien? Digan amén. La congregación dice amén. ¿Se sienten todos como entregados aquí en la presencia del Espíritu Santo? Miren, mientras lo cantamos otra vez, estrechemos manos con alguien a su lado, a cada lado. Es enfrente de ustedes y detrás de ustedes, mientras lo cantamos ahora otra vez. Yo, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Sonido Incierto, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1962, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula He aquí, uno más grande que todos ellos está aquí. Predicado también en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 15 de julio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Eri, en los párrafos 1 al 10. Dios te bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Empezando el mensaje, he aquí uno más grande que todos ellos está aquí. Párrafo 1. Gracias, hermano Borden. Permanezcamos de pie solo un momento para orar. Inclinemos nuestros rostros ahora. La razón que hago esto es porque pienso que siempre es mejor acercarnos a Él primero por medio de la oración. Miren, estoy seguro que hay muchas cosas de las que tenemos necesidad. Pero recordémosla delante de Dios mientras levantamos nuestras manos y en nuestros corazones digamos, Dios, recuérdame, yo tengo necesidad ahora, estoy en gran expectativa esta tarde, y así que queremos que tú la suplas para nosotros, Padre. Levanten su mano ahora, ustedes que tienen una, esperando que Dios haga algo. 2. Nuestro Padre Celestial, humildemente nos estamos acercando a ti. Podemos ver nuestras almas ascendiendo ahora allá ante el trono de Dios, trayendo delante de nosotros, Señor, nuestro sacrificio, el nombre del Señor Jesús, presentándolo sobre el altar y confesando que somos pecadores por naturaleza, Señor. Y nosotros no somos dignos de acercarnos. Pero tú nos diste que dijiste que viniéramos y que recibiéramos misericordia por mandato tuyo y que nuestras oraciones serían contestadas si las pedimos en su nombre. Y tenemos peticiones en nuestros corazones, Señor, cada uno de nosotros, oh Dios, concédelo. Y Señor, cada uno de nosotros te podemos dar a saber a ti de lo que tenemos necesidad y estamos poniendo nuestras peticiones juntos sobre tu altar con el mismo sacrificio, el Señor Jesús, y pidiendo que tú contestes. Señor, la mía es por la gente esta tarde. Que algo suceda, Señor. La clausura
de esta gran reunión. Dios, que no sea la clausura, sino que siga adelante, Señor. Solo siga adelante y adelante en cada iglesia, en cada corazón. Que nunca cese hasta que, Señor, tú termines con nosotros en la tierra. Y Padre, pedimos que concedas sus peticiones, cada una de ellas, y nos concedas los deseos de nuestro corazón, porque es para tu gloria. Y también, Padre, recuerda hoy, a medida que traemos la palabra, que esté sazonada con el Espíritu, Señor, que el Espíritu la manifieste, que nuestros corazones estén listos para recibirla y que caiga en lo muy profundo del corazón, dentro del alma, y que allí ella produzca los resultados para el propósito que es enviada, Señor. Concede, bendice a nuestros hermanos en todas partes en este día de reposo. Alrededor del mundo, los ministros están predicando el Evangelio, este mismo Evangelio. Te pedimos, Padre, que tú los bendigas en todas partes. Gracias por la gran mañana, Señor, y los grandes servicios en todas partes. Te pedimos que bendigas a cada uno, Señor. Todo lo que fue dicho, ahora recibe la gloria de nuestra reunión esta tarde, pues nos encomendamos a ti con nuestras peticiones y tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. 4. He estado en el campo por algunos casi 15 años en el evangelismo. No importa cuánto tiempo yo esté en el campo, siempre parece que hay un toquecito sentimental cuando uno llega al final de una reunión. Yo todavía no he llevado a cabo una en que no llegue a un toquecito sentimental. Hace un rato, cuando iba saliendo al bosque justo detrás del lugar donde me estoy quedando, pensé, bueno, tú sabes, habrá mucha de esa gente que nunca veré otra vez. Yo nunca la veré otra vez en la tierra. Y pensé, la siguiente vez que yo la vea será allá en la gloria. O también, ¿qué si alguno de ellos no son salvos, Señor? La novia, la iglesia, se debe de parar aquí como el juez, ¿ves? Y los santos juzgarán la tierra. 5. Y allí parado, allí mirando a la gente en esta reunión y pensé, Señor, ¿qué si hubo algo que pudiera yo haber hecho más, que si yo lo hubiera hecho? Ellos hubieran estado bien, ¿ves? ¿Qué si tan solo yo pudiera? ¿Hay algo que he dejado de hacer? Siempre le da a uno un sentir raro. Yo comprendo que algún día me tengo que parar. Y miren, hay una ocasión en la que ustedes se van a encontrar con el juicio. Ustedes lo pueden encontrar ahora, si quieren. Pero si no quieren, lo van a tener que encontrar de todas maneras. Ustedes lo encontrarán allá sin misericordia. O ustedes lo pueden encontrar ahora con misericordia. Así que si hay algunos aquí que todavía no lo han concluido, concluyámoslo ahora, ¿ven? Y si yo, 6. Yo sé que en toda reunión uno tiene gente que llega de todas partes. En una reunión abierta como esta, ha habido de esos que han asistido que han sido críticos. Yo lo podía sentir sencillamente, oh hermanos, lo destroza uno. Y luego ha habido algo de la fe más humilde y más dulce que alguna vez me haya encontrado en mi vida. ¿Ven? Eso es correcto. Así que uno se encuentra con eso en todas partes. No estoy seguro. Creo que una mujer anoche cruzó la línea entre gracia y misericordia. Yo la vi parada delante de mí. He estado orando por ella cada noche. Y allí estaba ella parada, allí, solo con oscuridad, girando alrededor y alrededor de ella. No importa lo que ella trate de hacer, se terminó. Y así que esta mañana, un poco después del amanecer, la vi. Y yo he estado orando. Yo pensé, ¿cómo pudiera la mujer pensar esa clase de pensamientos? Pero yo no lo podía evitar. Así que, y uno piensa en eso. Yo pienso, me pregunto, ¿es algo que yo hice? Muy allá, o quizás si yo no puedo mimar nada. Uno no debe hacer eso. Eso está mal, ¿ven? Uno debe decir la verdad. La verdad siempre está correcta. Y así que
lo hace a uno pensar y uno piensa y se preocupa al respecto. 7. Pero yo quiero dar las gracias ahora a estos finos hermanos ministros, a cada uno de ellos. Y ustedes representan diferentes organizaciones, diferentes denominaciones y lo demás, pero ustedes han sido hermanos verdaderos. Yo quiero que cada uno de ustedes que son miembro de sus iglesias se pare al lado de ellos. Se requiere a un hombre para representar una u otra cosa. Quizás cuando su propia organización, muchas de las organizaciones hablan, piensan que yo estoy en contra de ellas. Y muchas de ellas me rechazan completamente. Y aquí están algunos de sus propios hombres en esas organizaciones. Sin embargo, no importa lo que la organización de ellos haga, ellos lo creen. Y ellos se paran firmes de todas maneras. Esos son hombres verdaderos. Esos son hombres en los que tengo confianza, ¿ven? Hombres con los que creo que viviré en la eternidad. 8. Me gustaría explicarme. Claramente, yo nunca estoy en contra de las organizaciones. No es la organización, es el sistema de la organización, ¿ven? Eso es. ¿Qué si yo los viera yendo por aquí, en donde sea que esté el río? Creo que hay un río que atraviesa esta ciudad y quizás haya grandes cataratas allí y ustedes están en una barca pequeña rajada. Y yo sé que esa barca se va a desplazar en esas cataratas. Sé que sí. Y yo, gritándoles a ustedes, a voz en cuello, yo no tengo nada que contra de ustedes. Yo los amo. Esa es la razón que estoy gritando a voz en cuello como lo estoy, ¿ven? Eso. No es porque yo tengo algo en contra de la persona en la barca. Es la barca de la que estoy hablando. La barca no los llevará todo el trayecto. Y no hay organización, ni denominación, ni federación, ni nada que nos vaya a llevar todo el trayecto. Es Cristo y Él solo. Eso es correcto. Y no son mis hermanos. 9. Miren, tomemos por ejemplo a las asambleas de Dios. Esta es la Biblia abierta, las asambleas de Dios. La Biblia abierta, la cuadrangular, bueno, vaya, y la pentecostal unida. Los hermanos de la unidad y los hermanos de la iglesia de Dios, la pentecostal de la santidad. Bueno, esos. Esa es alguna de la gente de lo más fina que alguna vez me haya encontrado en mi vida, la que está en ellas. Ellos son hermanos, absolutamente cristianos verdaderos, nacidos de nuevo. Y si ustedes consideran que yo tengo un poco de discernimiento de parte de Dios, yo les estoy diciendo la verdad. En todos esos lugares, yo me encuentro con hombres verdaderos de Dios y los encuentro en los metodistas, bautistas, presbiterianos. Yo no estoy tratando de destrozar la organización de ellos. Yo solo estoy tratando de quédense en la que ustedes están. Eso está bien, porque les diré esto, no habrá ninguna cierta organización representada en aquel día. Habrá solo individuos de esa organización, ¿ven? Y una organización es solo una cosa que es solo un pequeño acuerdo entre hermanos que lo ven de esa manera y ellos se dirigen de esa manera. Miren, eso está bien. 10. Por ejemplo, quizás dos personas perfectamente iguales son un hombre y su esposa. Yo tengo la mujer más dulce en el mundo. Miren, yo sé que ustedes, hermanos, van a estar en desacuerdo conmigo en eso. Pero yo pienso que la tengo. Para mí, ella lo es, ¿ven? Pero sin embargo, cuando comemos pastel, ella escogerá el pastel de manzana y yo escogeré el de cereza. Ella es mi esposa de todas maneras. Sí, señor. Y así que mi hijo Billy Paul, ustedes conocen la historia de mi vida. Su madre murió cuando él tenía 18 meses de edad. Su hermanita tenía 8 meses cuando yo las enterré juntas. Yo cargué a Billy por donde quiera con su biberón en mi bolsillo, caminando en el piso de una punta a la otra, llorando con él, él llorando por una madre, y yo no tenía una madre que darle. Yo he sido papá y mamá, ambos, para él. Esa es la razón que lo mantengo conmigo ahora, a donde quiera que vamos. Me llevo a Billy.
Yo le prometí eso a ella cuando se estaba muriendo. No hay nadie más cercano que Billy y yo. Y ustedes saben, los dos automóviles nuestros se averiaron. Ambos tuvimos que comprar automóviles nuevos antes que viniéramos aquí. Y ustedes no me pueden vender nada sino un Ford. Y eso es todo. Y ustedes no le pueden vender nada sino un Chevrolet. Pero ambos llegamos aquí. Mis frenos se quemaron. Y el radiador de él hirvió todo el camino hasta acá. Pero no estábamos confiando en nuestros automóviles. Estábamos confiando en Dios. Esa es la razón que llegamos aquí. Así que, ¿ven ustedes? Eso es algo semejante a las denominaciones. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este nuevo mensaje titulado He aquí, uno más grande que todos ellos está aquí, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 15 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, párrafos 11. Dice: Quiero que todos los hermanos que han patrocinado la reunión se pongan de pie, por favor, solo un momento. Los hermanos que son patrocinadores de la reunión, pónganse de pie. Todos ustedes, hermanos, ministros, hagamos, ha sido, el hermano dice, que todos se pongan de pie. Que todos los ministros se pongan de pie. No importa dónde ustedes estén. Por mí, para mí, permanezcan de pie un momento, por favor, hermanos. Eso está bien. Para mí, el elegido, el seleccionado para oficio. Quizás esos ministros, ustedes nunca, yo nunca quiero menospreciar a un pastor delante de su pueblo, porque después de todo él es puesto como pastor. Sus pastores aquí quizás no sean capaces de discernir un espíritu y predecir cosas que van a suceder. Ellos quizás no sean capaces de hacer eso, pero ellos tienen una posición. Ni tampoco yo soy un maestro. Ni soy un apóstol. Ven, hay estos cinco oficios y cada uno de esos hombres tienen un oficio y él está ocupando su oficio. Y ese oficio es igual de grande ante los ojos de Dios como cualquier otro oficio. Párrafo 12. Y quiero que sepan esto, que orando yo por ustedes no significaría más que uno de ellos orando por ustedes. Ustedes no tienen que esperar hasta que el hermano Robert o el hermano Allen o algunos de estos hermanos, otros hermanos, pasen por aquí para que oren por ustedes. Su pastor tiene el mismo derecho que yo tengo o que cualquier otro tiene. Correcto, son hombres de Dios. Dios los ha llamado a su oficio. Miren, aquí estamos nosotros parados esta tarde, probablemente interdenominacionales de la Pentecostal, de la Sanidad y las Asambleas de Dios y la Cuadrangular y la Biblia Abierta. Todos esos allí nos paramos diferentes, pero todos somos sus hijos, todos somos sus siervos. Escuchen, solo una cosa más antes que se sienta. Yo tengo cinco niños y cuando les compro un helado yo recibo tal conglomeración. Uno quiere chocolate, otro quiere vainilla, otro quiere cambur, naranja, y el otro quiere naranja y todos los diferentes colores. Cuando traigo los helados es como un arco iris. Yo nunca vi tantos colores, pero permítanme decirles, todo es helado y son mis niños los que lo están comiendo. De esa manera es en esta tarde. Párrafo 13. Ustedes saben, el gusto no cuenta en esto. Pudiéramos no estar de acuerdo en organización, en denominación, pero Dios es un Dios de variedad. A Dios le gusta la variedad. Él no es una casa de armonía, de Sear o Roebuck. Dios es una variedad. Él tiene montañas grandes, montañas pequeñas, flores blancas, flores rosadas, flores amarillas. Él es un Dios de variedad. Él tiene hombres pequeños y hombres grandes. Él tiene el cabello negro, rojizo, rubio y de todas clases diferentes. Él tiene desiertos. Él tiene lagos. Él tiene mares. Ven, Él es Dios de variedad. Y de esa misma manera es aquí hoy en día. Todos nosotros somos siervos de Dios. Y después de todo, hermanos, es todo. Un arco iris representa un pacto. Eso es correcto. Nosotros estamos en el pacto de Dios. Eso es correcto. Juntos como hermanos nos paramos. El Señor les bendiga, mis finos hermanos. Y que sus iglesias crezcan y prosperen. Y que Dios siempre les bendiga ricamente y espléndidamente. Es mi sincera oración.
Si alguna vez los puedo ayudar en cualquier manera, la noche no se pone muy oscura ni la lluvia cae muy fuerte, solo llámenme, yo haré todo lo que pueda para ayudar. Párrafo 14. Estamos trabajando por un solo gran reino, el reino de Dios. Eso es correcto. Y digamos que uno pertenece a la asamblea, quizás ese es su gusto. El otro pertenece a la iglesia abierta, ese es su gusto. Pero todo es el reino de Dios. Eso es correcto. En lo que sea que estemos, todo es el reino de Dios por el que estamos trabajando. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y llegamos a ser miembros de Cristo. Les quiero dar las gracias, hermanos, porque en medio de conflicto todavía me ayudaron patrocinándome para venir aquí. Me trajeron delante de su pueblo. Yo no dañaría ni a uno de ellos por nada. Son sus ovejas que Dios se las dio para criarlas. Por lo general, en el último día de la reunión, yo acostumbraba a pedirle a la gente que me hiciera preguntas por escrito y que las pusieran sobre mi púlpito. ¿Ven? Si ustedes tienen preguntas, yo sé que las tienen, pero pregúntensele a su pastor. Él es el que les puede decir, ven, yo no fui enviado a contestar preguntas y solo estoy predicando de esta manera y sigo adelante, ven, yo solo voy de pasada por aquí. Párrafo 15. Todos nosotros somos pescadores, ¿sabían ustedes eso? El reino de Dios es como un hombre que tomó una red y fue al mar. Yo vengo a tejer mi red con las redes de ustedes para hacer una gran pesca en toda la ciudad, sacarlos. Algunos han sido sacados. Yo no sé lo que son. Cuando un hombre saca una red, él tiene pez que se alimenta de carroña. Él tiene tortugas, cangrejos, pero también tiene peces. Es de Dios el saber quién es quién. Y así que algunos de ellos se quedaran. Nosotros no sabemos. Eso depende de Dios. Nosotros solo tenemos que sacar la red y el Padre recoge lo que Él ha ordenado de ser de esa manera. Y yo, que recuerdan que cuando la red los capturó, no importa en qué clase de acción ellos estaban, ellos eran esa clase de pez en el principio. Ven, así que todavía no sabemos cuántos peces hay en el lago. Nosotros tenemos que pescar hasta que los saquemos todos y entonces Jesús vendrá. Párrafo 16. Miren en el Señor. Que el Señor les bendiga. Y quiero que perdonen mi gramática. Algunas de mis expresiones rudas, no sé, yo no tengo educación, así que solo tengo que depender de inspiración. Así que entonces yo solo, de cualquier manera que la encuentro, yo los he estado reteniendo mucho. Pero simplemente me extiendo y lo agarro. Y lo digo de la manera que lo recibo. Así que eso es rudo, pero esa es la única manera que tengo que hacerlo. Así que ustedes solo, yo solo trato de llegar aquí y empezar a hablar un poquito hasta que yo soy ungido. Entonces soy ungido y empiezo desde allí. ¿Cuántos alguna vez cazaron conejo? ¿Han usado alguna vez un perro de caza? Él olfatea todo alrededor, levanta la boca. Ustedes saben hasta que encuentra el rastro. Cuando él capta ese olor de conejo, vaya, sus ojos se le resaltan y sus orejas se levantan y allí sale corriendo. Vaya, de esa manera un ministro caza su texto cuando él está tratando de predicar por inspiración. ¿No es eso rudo? Así que él simplemente empieza. Párrafo 17. Me recuerda, yo tengo dos jovencitas. Hace años ellas eran niñas pequeñas. Ellas son, una de ellas casi es una mujer joven ahora, Rebeca. Pero ella es 4 años mayor que Sara. Y luego tengo el pequeño José. Cuando todos ustedes saben, el Señor me mostró que él venía 6 años antes que llegara. Ustedes recuerdan acerca de eso. Y luego, pero estas dos niñas, justo antes que José llegara aquí, así hay 4 años de diferencia entre Sara y Rebeca. Y así que ambas son las de papi consentidas. Yo amo a mis hijos. Yo pienso que todos aman a sus hijos. Hay algo acerca del amor de esos niñitos. Y así que ellas habían, yo tenía que, yo venía de una reunión y así que su mamá estaba, las niñas esperaron, pero el avión no llegó a tiempo. Y las niñitas se adormecieron, por supuesto, ustedes saben, y se tuvieron que ir a dormir. Así que su mamá esperó como hasta las 2 de la mañana y finalmente yo llegué y estaba muy agotado.
De esa manera estoy ahora. Yo debería estar descansando. Esta es mi octava reunión consecutiva. Tengo tres más antes que tenga algún descanso y luego estoy párrafo 18. Estaba pensando cuando llegué esa mañana. Yo estaba tan cansado que no podía dormir. Me acosté por un ratito. Me regresé a la sala y más senté en una silla. Y estuve sentado allí hasta que amaneció. Y estaba escuchando a los pájaros empezar a cantar afuera. Y en unos momentos oí a alguien voltearse en el cuarto de las niñas. Y era Rebeca. Ella había despertado. Y ella recordó que al amanecer papi debería estar en casa. Y allí venía, tan rápido como podía. Bueno, cuando salió, ella despertó a Sara, su hermanita. Y Becky es algo delgada y rubia, grandes ojos azules. Sara es bajita, cabello oscuro, ojos cafés, como su madre. Así que ella despertó a Sara. Párrafo 19. Y yo no, me imagino que sus hijos lo hacen también. Ellos usan ropa usada que le van pasando. Ustedes saben, en mi casa. Así que Sara traía puestas las pijamas de Becky. Y las que traía puestas tenían los pies más grandes. Ustedes saben. Y la pobre niña no podía estar a la par muy bien. Caminando por la casa con esos grandes pies de conejo volando. Ustedes saben, y tratando de correr más a prisa que Becky para llegar primero allá donde yo estaba. Pero Becky le ganó. Como que me recuerda de la iglesia que ha estado. Ustedes saben, por mucho tiempo, la iglesia antigua, habiendo empezado muy en el pasado, una gran organización de muy en el pasado y de la misma y de la nueva pequeña organización de Pentecostés. Párrafo 20. Ustedes saben, lo que pasó primero fue que Becky entró corriendo y de un salto llegó a mis piernas y me abrazó de esta manera. Y cuando la pequeña Sara llegó allí, arrastrándose esos pies grandes por el piso con las pijamas de Becky puestas, ella miró a Sara y dijo: Sara, mi hermana, quiero que sepas algo. Ella dijo: Yo llegué aquí primero. Eso es lo que ellas no tratan de decir, hermanos, que ellas llegaron aquí primero. Yo llegué aquí primero. Y ella me tenía abrazado y ella dijo: Yo tengo completamente a papi y no hay nada que pueda que quede para ti. La pobre Sara, ella empezó a hacer pucheros, sus ojitos café se pusieron llorosos. Yo saqué mi pierna de esta manera y con mi dedo le hice señas que se acercara. Eso es todo lo que tuve que hacer. Allí venía ella golpeando sus grandes pies como de conejo contra el suelo y saltó a mi pierna y yo la agarré. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje. He aquí uno más grande que todos ellos está aquí, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 15 de julio del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, he aquí uno más grande que todos ellos está aquí. Párrafo 21. Ella era algo joven, ustedes saben. No había estado en existencia mucho tiempo. Y ella es de piernas cortas y yo no podía alcanzar el piso. Así que ella se empezó a tambalear. Así que la abracé para sostenerla. ¿Ven? Ella no estaba tan estable como Vicky lo estaba. Becky había estado en existencia un poco más de tiempo. Ella podía poner sus pies en piso. Ella había estado en existencia más tiempo. Pero Sara estaba algo joven, ustedes saben, algo tambaleante, así como la iglesia ahora. Así que no había estado en existencia por mucho tiempo. Así que la agarré con ambos brazos para evitar que se cayera. Yo pensé que se iba a caer en el piso. Ella era una muchachita y la apreté contra mí. Ella se ciñó contra mi pecho. Nunca olvidaré esto. Ella volvió esos grandes ojos café, miró a Becky, dijo: Rebeca, mi hermana, quiero decirte algo. Dijo: Pueda que sea verdad que tú tienes completamente a papi, pero yo quiero que sepas una cosa. Papi me tiene completamente a mí. De esa manera es.
Pueda que yo no pronuncie mis palabras correctamente, pueda que no las pronunciemos correctamente, hermano, pero hay una sola cosa importante. Mientras que Él nos tenga completamente a nosotros. Así que ni siquiera prestemos atención a lo que estamos haciendo, solo sigámoslo diciendo como cosa segura. Eso es correcto. Dejemos que Él nos tenga completamente a nosotros. Eso es correcto. 22. Yo pienso que el problema con nuestro movimiento pentecostal es que hemos visto tanto a tal grado que ha llegado a ser común para nosotros. No creo que hemos, yo, perdóneme, permítame corregir eso. Yo no quiero decir que no lo apreciamos, pero yo, igual que el viejo proverbio que había en Inglaterra, y lo oí una vez que un poeta estaba escribiendo muchos poemas y que él nunca había visto el mar. Así que un día él decidió que iba a ir al mar y en su camino se encontró con un viejo lobo de mar. Ustedes saben lo que es. Es lo que le llaman a un marinero viejo. Y venía del mar con su pipa en la boca y la barba en su barbilla y como de unos 60 años de edad. Y él, el joven poeta, iba con paso decidido y pavoneándose, yendo allá. Y el viejo lobo de mar le dijo al poeta joven, dijo, ¿a dónde vas, mi buen hombre? Él dijo, oh señor, dijo, yo soy un poeta. Y dijo, yo he escrito del mar, pero nunca lo he visto todavía. Y yo voy allá. Dijo, oh, estoy deseando ver el mar, oír las gaviotas, observar los cielos azules y brillantes reflejándose en la gran masa de agua, oler lo salado de la sal, ver las olas espumosas levantarse de esa manera. El viejo lobo del mar se sacó la pipa y escupió. Dijo, yo no veo nada tan emocionante al respecto. Yo he estado aquí por 60 años, ¿ve? Eso es correcto. Él había estado en ello tanto tiempo que era común para él, ¿ve? Ese es el problema con la iglesia. Hemos visto tanto la bondad de Dios a tal grado que ha llegado a ser común para nosotros. Eso es correcto. Hermanos, hermanas, eso es correcto. 23. Me recuerda de una pequeña historia que oí el año pasado. ¿Qué sucedió en la tienda de Baratillo en Louisville? Hubo una señora que entró allí y ella tenía un niñito como de, que se veía como de 2 meses de edad, o mejor dicho, 2 años de edad, un niñito. Y ella iba pasando por todas las pequeñas baratijas. Ustedes saben cómo a las señoras, cómo a ustedes, señoras, les gusta ir a la tienda de Baratillo, como a mi esposa. Siempre siento lástima cuando ella va al centro por la gente que está encargada de la tienda de baratilla. Ella nunca compra nada, solo va y las mira y las deja. Y mi nuera y ella fueron allí. ¡Oh, qué cosa, qué cosa! Y así que ella levanta algo y lo mira. Mira esto. ¿Qué piensas de esto? Ajá, la señora dice, ¿necesita usted algo? No, señora, no, señora. Lo deja allí. Lo deja en alguna parte y toma otra cosa. Y luego ella tiene que ir a ponerlo en su lugar. Bueno, me supongo que eso es divertido. Así que muy bien. Así que está bien. Eso está bien y limpio. Solo sigan haciéndolo. Así que mientras ustedes estén haciendo eso, eso estará bien, ¿ven? Así que no lo hagan peor. 24. Así que entonces esta señora traía a este niñito y ella lo cargaba alrededor. Ella recogía pequeñas baratijas y decía, mira cariño, mira, mira. Y él solo mantenía su mirada fijamente enfrente de él. Y ella iba a otro mostrador y agarraba algo más y cositas que atraerían a un niñito como de esa edad. Y el niñito solo miraba fijamente enfrente de él, con sus ojos fijos. Y finalmente los clientes empezaron a notar el comportamiento raro de la mujer. Y así que al poco rato, ella cayó contra uno de los mostradores y empezó a gritar,
y los clientes corrieron hacia la señora para ver cuál era el problema. Ella continuaba diciendo, no, 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 no es así. Y ellos dijeron, ¿qué no es así? Dijo, él, acabamos de salir de donde el doctor. El doctor dice que él se está mejorando, pero no es así. Y el cliente dijo, uno de ellos dijo, bueno, señora, ¿qué es lo que está mal? Ella dijo, recientemente él empezó solo a mirar fijamente en el espacio. Él, todo lo que debería atraer a un niñito de su edad, no lo atrae a él, dijo. Yo le he sacudido campanitas y todo lo que lo debería atraer a él, y no lo atrae. Él solo mira fijamente en el espacio. 25, me pregunto. Mire, permítame decir esto tan dulcemente como pueda. Me pregunto si Dios no ha sacudido todo pequeño don que él ha podido enfrente, de la iglesia, que debería atraer a una iglesia nacida de nuevo, y todavía solo miramos fijamente en el espacio y no parece que reconocemos que es Dios advirtiéndonos de este último día en el que estamos viviendo. Recordemos eso, amigo. Dios ha sacudido a un Oral Robert y yo todo lo demás, toda clase de cosas delante de la gente. Y por supuesto, sabemos que Satanás también ha sacudido cosas. Pero ustedes, quédense con la escritura. Y ustedes saben lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Ve? Pero todas estas cosas que Dios ha hecho, cuando Satanás sacude algo aquí, es para sacarlo fuera del camino. Ustedes quédense allí con las escrituras y observemos lo que Dios hace. 26. Miren, me gustaría leer alguna escritura, si quieren. Y miren, hoy iba a predicar sobre el tema que tenía. Yo nunca he predicado todavía sobre ello. Lo he tratado de predicar por toda la costa y todavía no le he dado en el blanco. Pero esta vez vine a la costa porque, como dije anoche, yo creo que las grandes mareas se mueven en esta dirección y llegan a la costa. Hay una cortina aquí. No puede seguir más adelante. Es la cortina del tiempo de Dios. Siendo que ustedes están hablando sobre cortinas, permítame advertirlos de algo. Ustedes han oído de una cortina de hierro, ¿no es así? Y de la cortina de bambú del este. Sí, existen esas, pero hay tres cortinas. Miren, permítanme decir esto para que no lastime, sino para que sepan lo que quiero decir. Hay otra cortina, es la llamada cortina púrpura. Ustedes vigilen esa. Es la que deben vigilar, es la que va a tomar control. Tengan cuidado, ¿ven? Va a ser tan engañoso que engañará a los escogidos si fuere posible, ¿ven? Y todos le tienen miedo al comunismo. No hay una escritura en la Biblia que diga algo acerca del comunismo, sino únicamente que quemará a la ramera con fuego. Está desempeñando bien el papel en las manos de Dios, pero ustedes vigilen el romanismo. Esa es la cosa que lo va a hacer. Solo vigilen. No es esa. Un anticristo no es de esa clase que claramente niega todo. Es tan semejante a ello que engañará a los escogidos si fuere posible. Dijo Jesús, ustedes vigilen eso. Esa es la cosa que deben mantener en sus mentes. 27, miren. Y de una punta a la otra de la costa, yo estoy tratando de sembrar toda simiente que pueda para sacar todo lo que sé cómo sacar para el reino de Dios. Les doy las gracias a todos ustedes otra vez. Les pregunté a los hermanos si ellos cubrieron todos los gastos y si los cubrieron. Y estoy agradecido por eso. Ellos dijeron que ellos recogieron una ofrenda de amor. Yo asigno eso para las misiones de ultramar. Y no uso el dinero para mí mismo. Yo recibo un pequeño salario de mi iglesia de $100 por semana. Y eso es lo que yo recibo.
Todo lo demás, todo el dinero que se recoge, se asigna a las misiones extranjeras. Y yo mismo voy y les predico a los paganos este mismo mensaje que todos ustedes oyen aquí. Y yo trato de hacer lo mejor que puedo, porque sé que tengo que responder por el dinero que ustedes me dan. Y en cuanto a una ofrenda para mí, yo nunca recogí una ofrenda en mi vida. He estado predicando por 31 años. Yo tengo 53 años de edad y nunca he recogido una ofrenda en mi vida. Y no venimos por ofrendas y cosas así, pero siempre les he dicho a los hermanos que si no cubren los gastos, que me digan. El tabernáculo en Jeffersonville se encargará de ello, ¿ven? Así que no queremos, no estamos aquí por popularidad, no estamos aquí por nada menos, sino para ayudarlos. Y esperamos que hayamos sido una pequeña ayuda para ustedes, y ustedes ciertamente lo han sido para nosotros. 28. Y entonces esta tarde yo iba a predicar sobre el tema cuando el este y el oeste se encuentran. Lo iba a traer, quizás en alguna otra ocasión lo haré, cuando, dando un respaldo a ello, como siempre lo hago, hasta que entro en la línea de clavar, donde clavaron ese clavo dorado en lo natural, cuando el este y el oeste se encontraron. Pero ahora, el lado espiritual se ha encontrado. Dios también ha enviado un clavo dorado, quizás en alguna ocasión, pero eso, yo prometí orar por los enfermos anoche. Pregunté y había un grupo grande de gente que quería que orara por ella. Así que tomemos los hijos, es el pan de los hijos. Y hoy en día quiero tomar un pequeño tema familiar y hablar sobre él por los siguientes 20 minutos, si es la voluntad del Señor. 25, 30 como máximo, para que así me pueda apresurar, porque Billy me dijo que él vino y repartió bastantes tarjetas de oración. ¿Cuántos aquí tienen tarjetas de oración para que se ore por ellos? Bueno, están por todas partes, ¿ven? Y va a ser un gran... ¿Cuántos hay aquí que no tienen tarjetas de oración y todavía quieren que se ore por ustedes? Vamos a tratar de llegar a ustedes también, así que, y asegurar que se ore por todos. Y yo voy a hacer todo lo que pueda. 29. Quiero decir esto. Ha habido muchas ocasiones en las que yo he observado visiones sobre el pueblo. No hay una sola cosa que él no les dejaría saber. Pero, ¿ven? La visión no lo sana. Ustedes saben eso. La visión. Ustedes dicen, bueno, ¿ven? Miren, alguien dijo, me escribió una carta hace años y dijo que Dios tuvo que levantar a Oral Robert para orar por sus hijos enfermos. Dijo, Oral Robert ora por 500 antes que usted ore por dos. Bueno, quizás eso sea correcto, pero ven ustedes, Dios le dio a Oral Robert un ministerio y él hace lo que Dios le dice haga. Y él me dio a mí un ministerio, yo hago lo que él me dice que haga. Nuestros ministerios son diferentes. Mi ministerio, el de Oral, está en eso de imponer las manos. Oral tiene esa fe de perro bulldog, perro caracterizado por su musculatura y fuerza, para levantarse allí y... Pero yo primero escudriño a esa persona. Párrafo 30. Permítanme preguntarles algo. ¿Qué si esa enfermedad es para ese propósito? ¿Está en esa persona para un propósito? ¿Saben ustedes que se pueden meter en un gran lío al quitar algo de una persona cuando Dios lo ha puesto allí? ¿Saben ustedes que un profeta está en una posición peligrosa? ¿Saben ustedes que Moisés, él, se mantuvo fuera de la tierra prometida al hacer exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera? ¿Escuchando al pueblo? ¿Alguna vez han pensado ustedes en eso? ¿Han pensado ustedes alguna vez que fue la voluntad de Dios cuando Eliseo, ese poderoso profeta calvo, y esos niñitos se acercaron corriendo, haciendo burla de él por estar calvo? Bueno, ¿qué de eso? Él solo debería haberlos dejado en paz. Pero bajo la ira, ese profeta se volvió hacia ellos.
y puso una maldición sobre esos niños. Y dos osas mataron 42 niños. Un profeta con ira. ¿Eso es verdad? La congregación dice amén. Uno tiene que ser muy, muy cuidadoso. Esa es la razón que los dones no son repartidos de la manera que la gente piensa que lo son. ¿Ven? Los verdaderos dones de Dios son enviados de Dios y ustedes vigílenlos. En la plataforma, vigilen y vean. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado He aquí, uno más grande que todos ellos está aquí, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, del día 15 de julio del año 1962. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga, párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, he aquí uno más grande que todos ellos está aquí. Párrafo 31. Aquí está una mujer, quizás parada aquí con solo un problemita femenino. ¿Qué si ella ha hecho algo aquí que ha causado eso? Constantemente se pondrá peor hasta que eso... Yo digo aquí, está una mujer acostada, parada aquí o acostada aquí quizás en un catre o un hombre. Quizás ese hombre es una persona inmoral, pero él está acostado allí con artritis. Seguro que sí. Yo nunca le he pedido algo a Dios, sinceramente, que él no lo hiciera o que me dijera que por qué él no podía hacerlo. Y esa es exactamente la verdad. Considerando a ese hombre, yo veo que él tiene artritis, pero allí él ha hecho algo mal. Miren que si yo tomara esa fe de bulldog mía, si yo la tuviera, yo no la tengo, pero si la tuviera, y corriera allá y pusiera de pie a ese hombre sacudiéndolo y lo hiciera caminar, y luego esa maldición de Dios fuese puesta sobre él, y yo la quito con un don, yo entro en lío con Dios. 32. Esa es la razón que en una línea de oración yo observo muy cuidadosamente y veo lo que él me dice. Y si continúo hablando con ellos y veo que sigue alumbrando, alumbrando y demás, alumbrando, veo que no hay nada mal, entonces tengo el derecho de venir. Ustedes tienen el derecho de venir, pero ustedes pudieran derramar aceite sobre un hombre o sobre una mujer todo el día y brincar y saltar y gritar a voz en cuello y maldecir diablos. Él se quedará allí mismo, porque tiene el derecho de quedarse allí. Pecado sin confesar y todo, ¿ven? Así que, ¿ven? 33. Pero hay 50 sanados en las reuniones del hermano Robert, o uno en las mías. Pero por lo general, los míos son los que fallaron en su reunión. ¿Ven? Vienen aquí. Y ustedes se dan cuenta dónde está el problema entonces. Es enmendado. Y entonces las cosas son enmendadas. ¿Ven? ¿Cuántos han visto eso suceder alguna vez en las reuniones mías? Bueno, seguro, seguramente, seguramente. ¿Ven? Así que es lento, tomando el tiempo, observando, estando seguros que ustedes están correctos. Y luego coloquen esa maldición sobre el diablo. Entonces, si esa persona lo medio cree, sucederá. Sí, señor, no importa cuánto tiempo se tarde. Quédese con ello. Ha sido dicho, quédese con ello. Dios hace una promesa y algunas veces son semanas y meses antes que suceda. Pero tiene que suceder si ustedes no lo dudan. Tiene que... Es la fe de ustedes en lo que han visto que se ha hecho. 34. Miren, inclinemos nuestros rostros otra vez. Solo alguien me dijo que yo tengo dos faltas principales. Una de ellas es alardear mucho de Jesús y la otra cosa es orar muchas veces. Yo no puedo hacer eso demasiado. Quiero que los hombres oren en todo lugar. Me gusta mucho hablarle a él. Yo tengo la compra de su sangre aquí en mis manos esta tarde. Debo de hacer lo mejor que puedo. Padre Celestial, guíame ahora. La iglesia aquí está ofreciendo oraciones a favor mío. Ayúdame. Usa los labios de tu siervo.
Y otra vez pedimos que ellos recuerden que esta semana en los servicios, cada noche, tú has estado aquí. Tú mismo has probado que estás aquí. Esa es la razón que yo los he estado tratando de hacer. Señor, que sepan que eres tú. No tocarlos, no de ninguna manera, para que ellos no digan que fueron mis manos, Señor, sino que es la propia fe de ellos en esas manos cicatrizadas por clavos, el que amamos tanto. No es imponiendo mis manos, sino es la fe de ellos tocándote a ti. Pero hoy, Señor, los vamos a traer aquí en la línea de oración. Te pido que les dé fe a cada uno de ellos. Y mira, yo he seleccionado una pequeña escritura aquí, una pequeña escritura familiar, sobre la cual hablar para elevar la fe de la gente. No alrededor de condiciones del tiempo, como lo he estado haciendo, o alrededor de algún mensaje profético, sino alrededor de sanidad divina. Porque nosotros, ellos tienen que estar pensando de esa manera para que el Espíritu Santo se mueva sobre ellos. Mira, concédelo, Señor. Ayúdanos ahora y que tu presencia entre en medio de nosotros y que haya tal sacudimiento aquí esta tarde, que cuando nos vayamos a nuestros diferentes hogares, que digamos como aquellos que iban a Emaús aquel día. ¿No ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Concédelo, Señor. Yo los encomiendo a todos en tus manos y yo mismo. Como yo dije hace un rato, pueda que nunca nos encontremos otra vez aquí. Hay alguna gente anciana aquí, alguna gente joven partirá. Pueda que yo mismo parta pronto, yo no sé. Nosotros no sabemos, pero quizás si yo regreso en un año, habrá muchos que no estarán aquí, o habrán algunos. Padre, te pido que nos perdones a todos nuestros pecados y que fijemos nuestros rostros hacia el Calvario, con hombres y mujeres sinceros, honestos ante Dios. Bendícenos ahora, mientras la palabra sale, que tú la traigas en el nombre de Jesús. Amén. 36. En las Escrituras quiero que lean el Evangelio de San Mateo, el capítulo 12, y quiero empezar en el versículo 38. Entonces respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio en esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Si yo fuera a tomar esto como un texto, quizás para un acercamiento diferente, yo diría esto: he aquí uno más grande que todos ellos está aquí. 37. Jesús había estado reprendiendo a esa generación porque ellos fallaron en reconocerlo a él. Miren, quiero que presten mucha atención. Y la razón que cambié mi texto de el este y el oeste encontrándose a este fue para así elevar la fe alrededor de Cristo el Sanador, en lugar de Cristo el Salvador. Cristo el Sanador, la misma persona, pero para que su fe estuviera esperando la sanidad. Porque para eso apartamos este día, para orar por los enfermos. Miren la generación a la que él estaba hablando. Él los estaba reprendiendo. Si ustedes leen el capítulo, bueno, el principio del capítulo, nos daremos cuenta que Jesús estaba ejecutando sus obras. Él era un vidente. Él no era solo un vidente. Él era Dios y vidente. Él era un profeta. Seguro. Ellos le preguntaron a Juan el Bautista: ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú Moisés? ¿Eres tú Jeremías? ¿Eres tú aquel profeta? Ven, ¿eres tú aquel profeta que iba a venir? ¿Quién es ese profeta?
Si ustedes tienen una Biblia Scofield o una Thomson, Chime o cualquier otra que ustedes deseen, tomen el margen del pie y los llevará de regreso al Mesías, porque el Mesías iba a ser ese gran profeta. ¿Cuántos saben eso? Digan amén. La congregación dice amén. Él iba a ser ese profeta y él sí lo era. ¿Eres tú ese profeta que debería venir? Quiere decir el Mesías. 38. Esa es la razón que la mujer en el pozo le dijo a él: tú debes ser profeta. Me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que el Mesías, cuando él venga, él nos declarará estas cosas. ¿Ven? Ella estaba esperando ese profeta Mesías. Y Jesús, como dijimos en nuestra lección de noche del sonido incierto, luego nos dimos cuenta que muchos no habían sido entrenados para ese sonido de la palabra, y a ellos se les pasó por alto la palabra cuando ella tocó, porque él era la palabra. Digamos eso junto, la congregación después del hermano Branham. Palabra. Miren, digámoslo otra vez. La congregación lo repite después del hermano Branham. Él es la palabra. Él es la palabra. Eso es correcto. 38. Y todo lo que Dios era, el cual era la palabra, él lo vació dentro de su hijo. Y su hijo llegó a ser Dios, la palabra, y todo lo que era el hijo de Dios. Él dio su vida. Dios resucitó el cuerpo, el tabernáculo, y está sentado a la diestra de él. Y todo lo que estaba en el Hijo, el cual era el Padre, él lo vació dentro de la iglesia en el nombre del Espíritu Santo. Así que era Dios sobre nosotros, con nosotros, Dios dentro de nosotros. ¿Ven? Así que si la vida de cualquier cosa está en otra, hace sus obras. Por ejemplo, ¿qué si yo les dijera a ustedes que la vida de John Dillinger está en mí? Fiu, ustedes correrían y se esconderían. Yo traería grandes armas y sería un bandido, porque su vida estaría en mí. Sería peligroso el pararse delante de mí. Bueno, si yo les dijera que la vida de algún gran artista famoso está en mí, ustedes esperarían que yo tomara el pincel esta tarde y pusiera un pedazo de lienzo aquí y captara esas olas saladas hermosas de las que yo hablé acerca del poeta, o esos hermosos pinos altos, y pintarlos allí hasta que parezcan que ustedes están parados allí con ellos. Si su espíritu estuviera en mí, yo pudiera hacer eso. Bueno, entonces, si el Espíritu de Dios está en un hombre, él hará las obras de Dios. Jesús dijo lo mismo: si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. ¿Ven? 40. Y como la gente se había desviado a credos y lo demás, y Jesús les dijo: vosotros habéis tomado los mandamientos de Dios y los habéis invalidado por vuestras tradiciones. Y luego ellos dicen: ¿dónde está Dios? ¿Qué le sucedió al Dios de Moisés? ¿De qué sirve un Dios histórico si él no es el mismo Dios hoy en día? ¿Ven? ¿De qué sirve que ustedes alimenten su canario con toda clase de vitaminas buenas para que le formen grandes huesos fuertes y buenas plumas y luego meten en una jaula? ¿De qué sirve tomar la historia de la Biblia y aprender de un gran Dios que abrió el mar rojo, un Dios que hizo llover plagas, un Dios que percibió los pensamientos que estaban en las mentes de la gente? Un Dios que podía sanar al enfermo y decir: oh, pero los días de los milagros ya pasaron. ¿De qué sirve enseñarles a nuestros hijos cosas así si estamos? Es una cosa lastimosa. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje: he aquí uno más grande que todos ellos está aquí, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 15 de julio del año 1962. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje. He aquí uno más grande que todos ellos está aquí. Párrafo 41. Una vez yo estaba en Cincinnati, Ohio, y me llevé a la pequeña Sara, de la que estaba hablando hace unos cuantos minutos.
Mientras su mamá estaba preparando la cena sobre una mesa de campo allí, nosotros fuimos allá a mirar el zoológico. Él y yo oí un ruido y fui allá y estaba allí un águila grande. Ellos lo acababan de atrapar y meter en esa jaula. Yo tengo gran respeto por las águilas. Todos ustedes han oído mi sermón, como el águila revolotea su nidada. Yo siempre miré a ese águila porque Dios compara su heredad a un águila y él mismo es Jehová águila, porque un águila puede volar más alto que cualquier otra ave. Bueno, si un halcón lo tratara de seguir, él se desintegraría. Luego, ¿de qué le sirve a él subir allá si no tiene ojo para ver cuando llegue allá? Ella es un ave especialmente formada. Dios compara a sus profetas con águilas. Suben tan alto que ellos pueden ver cosas antes que lleguen aquí. ¿Ven? 42. Miren, yo observé esa águila, esa grande águila. Sentí mucha lástima por ella. Ella ya estaba acostada allí sobre su lomo. Volteó sus grandes ojos aterciopelado, mirando alrededor. Ella se levantó, se retiraba de esta manera y me fijé que estaba sangrando de su cabeza. Me fijé que estaba sangrando de sus alas y ella miraba allá al cielo, por arriba de la jaula. Y ella se retiraba para emprender el vuelo y allí venía ella y golpeaba su cabeza contra esa jaula y esas grandes alas aleteando. Arrancaba sus plumas, la sangre le salía de su cabeza, así. Se caía para atrás sobre su cabeza y miraba otra vez para arriba. ¿Ven? Ella es un ave celestial. Ella fue formada por los cielos. Fue formada para remontarse a lo alto. Pero el logro del hombre la había atrapado. Allí estaba esa águila. Podía mirar y podía ver dónde pertenecía. Pero algo la tenía enjaulada. 43. Yo pensé que eso era lo más. Yo les hubiera dado todo centavo que tenía para que la dejara libre. ¿Pero qué? Ella había sido capturada por medio de las estratagemas del hombre, atrapada. Ella aún podía ver lo celestial y fue formada para eso, pero no podía llegar a ello. Solo se estaban sacando sus sesos a golpes. Yo pensé, esa es la más cosa triste que alguna vez haya visto. Pero luego me di la vuelta con lágrimas en mis ojos y me alejé. Y puse mis pequeñas Sara en mis piernas y dije, mira, cariño, ¿ven eso? Luego algo vino a mí y dijo, eso no es lo más triste, hermano. Déjeme decirle que de hombre y mujeres han nacido para ser hijos e hijas de Dios. Se puede mirar en esta Biblia y ver a un Dios que puede librar y hacer toda clase de grandes milagros y cosas así. Y luego alguna jaula eclesiástica, los enjaula. Y ustedes pueden mirar allí y ver que allí es donde ustedes realmente hay algo en ustedes que está jalando para salir. 44. Pero el eclesiástico dice, no, no lo hagan. Eso es fanatismo. No crean eso. Oh, hermano, no se queden jalados de esa manera. Hubo alguien que vino un día y pagó el precio para sacarlos a ustedes de allí. Jesucristo. Cuando ustedes ven sus obras sucediendo, su manifestación, su poder, ustedes crean eso. Es para ustedes simplemente, créanlo con todo su corazón, porque es para ustedes también, quien quiera. Y hubo un buen hombre que en una ocasión vino y los compró, pagó el precio y los sacó de ustedes de esa jaula. Si ustedes quieren salir, la puerta está abierta. Y ahí uno parado a la puerta con manos ensangrentadas, llamándolos a ustedes. Y él es el mismo ayer y hoy por los siglos. 45. Y cuando esos judíos que pensaron y profesaron que conocían a Dios y luego vieron la mismísima palabra de Dios hecha manifiesta y todavía lo llamaron la obra del diablo. La señora sentada allá atrás anoche no sabía que era mi nuera a la que ella le estaba hablando. Ella dijo, ese tipo es un impostor. Yo espero que eso llegue muy profundo dentro de usted, señora. Venga aquí a la plataforma y párese aquí. Si usted se baja viva, entonces yo sí soy un impostor. Suba ahora. Si yo soy un impostor, que muera mientras me paro aquí en la presencia de usted.
El hermano Branham, pausa 5 segundos. Usted es más inteligente que lo que pensé que usted era. Sin embargo, regresando a mi tema, no soy un impostor. ¿Piensa usted que pueda esconder esos pensamientos? Usted no los puede esconder si lo tuviera que hacer. La membresía de la iglesia no sirve para nada. No confíe en eso. Más vale huir al Calvario. 46. Miren, Jesús estaba reprendiendo a esa generación. Él había hecho esas cosas. Él dijo, escudriñad las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. No soy yo el que lo está haciendo. Es Dios, la palabra en mí, manifestándose ella misma. Él dijo, si yo no hago las obras de Dios, entonces no me crean. Pero si hago las obras, aunque ustedes no me crean como un hombre, ¿cómo puede él ser un hombre y ser Dios? Ellos no lo podían entender. Dijo, si eso es muy misterioso para ustedes, entonces solo crean las obras que yo hago. Si no lo pueden entender, solo crean las obras. Vean si ellas son escriturales. Y él nunca hizo una sola cosa sino lo que era escritural. Y él nunca hizo una sola cosa hasta que Dios le mostró a él en una visión qué hacer. O él dijo algo mal en Juan 5:19. Él dijo que no hacía nada hasta que el Padre se lo mostraba. ¿Ven? Pero lo que el Padre le mostró a él estaba perfectamente en la Escritura, en línea con la Escritura. Perdón, en línea con la Escritura. Y él dijo, ¿quién de vosotros me puede acusar de pecado? 47. No hace mucho, un rabí, John Green, fue sanado. Había estado totalmente ciego. Él había sido un mendigo vendiendo lápices en Fort Wayne, como por unos 20 años totalmente ciego, y ellos lo trajeron a la reunión. Él era católico y él subió a la plataforma. Él dijo, pasó y allí estaba una mujer que había pasado por la plataforma. El Señor había sanado a esa mujer con un bocio grande en su cuello antes de que ella se bajara de allí. Ella se regresó gritando, mostrando su cuello. Ella no lo tenía. 48. John Wright era el que seguía. Él estaba escuchando eso y yo lo miré y dije, Señor, usted es católico por religión. Y él dijo, eso es correcto. Y yo dije, ¿cuánto tiempo ha estado ciego? Él dijo, 20 y tantos años, señora. Dijo, yo solía conducir la famosa Garland de Barnum y Bailey y era muy payaso. Yo dije, ya veo. Y empezamos a hablar allí unos cuantos minutos. Yo lo observé, vi que el anciano era honesto. Yo lo vi con vista, viendo. Dije, así dice el Señor, reciba su vista. Miren, no brinquen muy rápido. Cuando Él les diga a ustedes algo, esos son ustedes. Responde, ¿ven? Y el anciano, ellos lo llevaron, todos empezaron a llorar, lo bajaron de la plataforma y unos cuantos minutos más, él estaba parado de nuevo en la línea. Él dijo, yo le pregunto primero, dije, ¿su siervo? Él dijo, sí, señora. Yo dije, ¿soy yo un desconocido para usted? Él dijo, ustedes saben que yo lo hago por lo general. Yo estoy haciendo contacto con su espíritu en ese momento. Él dijo, sí, eso es correcto. Yo dije, si el Señor me puede revelar algo, eso, lo que usted ha hecho o debería de haber hecho o lo que usted quiere y lo demás. Entonces él siguió y le dijo a él todas estas cosas diferentes. Y luego después de eso vi una visión, yo lo vi y él estaba sano. Y le dije que él estaba sano. 50. Él entró en la línea, lo guiaron para regresar otra vez y así que ellos lo sacaron allá de la línea. Él no, él ya había cedido su tarjeta de oración. Así que entonces yo pregunté, ¿qué es lo que pasa? Él dijo, Señor, usted me dijo que yo estaba sano. Yo dije, usted me dijo que me creía. Él dijo, sí, yo sí lo creo. Yo dije, ¿por qué me está usted cuestionando entonces? No fui yo el que le dijo a usted que estaba sano. Pues así dice el Señor. No dije, yo lo digo así. Él fue el que le estaba hablando. Es el mismo que lo puede poner a usted bajo inspiración y le puede decir lo que ha sido. Y él lo pone a usted bajo inspiración para decirle lo que será. Usted sabe si él ha sido, estaba correcto o no.
seguramente que usted pudiera creer, Él será. Él dijo, yo no entiendo. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. He aquí uno más grande que todos ellos está aquí. Predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 15 de julio del año 1962. Párrafo 51 dice, para continuar con la lectura, pobre anciano había sido criado en la iglesia católica. Él no entendía nada acerca de lo sobrenatural. Y yo le dije, allí estaba una jovencita a mí en esa ocasión, ustedes han oído la historia, que saltó del piano, estaba tocando, el gran médico ahora está aquí. Saltó y empezó a gritar, su cabello le cayó sobre su cuerpo de esta manera, y empezó a gritar, y el piano continuaba tocando. La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Y luego para allí, ella estaba glorificando a Dios. Y yo dije, la cosa que usted debe hacer es seguir alabando a Dios por su sanidad. Dijo, muy bien, Señor, gracias, estoy contento de saber eso. Miren, los católicos son enseñados a creer que lo que su sacerdote les dice es la verdad. Así que yo estaba actuando exactamente como un sacerdote para él. Párrafo 52. Así que a la siguiente noche él estaba en la reunión. Él estaba sentado muy atrás en el segundo balcón y de vez en cuando decía, todos manténganse callados, alabado sea Dios por sanarme. Bueno, él estaba siguiendo órdenes, así que algunos de los ujieres iban a subir para decirle que se mantuviera callado. Yo dije, no hagan eso, déjenlo en paz. Y así que por toda la calle, a todas partes que él iba, se detenía en vez en cuando. Alabado sea Dios por sanarme. Así que él estaba vendiendo el periódico en la esquina. Como unos 2 o 3 semanas después de la iglesia, mejor dicho, después que la reunión había terminado, él todavía estaba parado allá. Él gritaba, extra, extra, alabado sea Dios por sanarme. Extra, extra, alabado sea Dios por sanarme. Y la gente se reía de él, todos. Él sencillamente era un hazme reír. Párrafo 53. Así que allí estaba otro vendedor de periódico que llegó y lo llevaron a la peluquería para afeitarlo. Él quiso ir allá y el muchachito lo guió al cruzar la calle. Él se sentó en la silla y el barbero era uno de esos sábelo todo, ustedes saben. Y así que él enjabonado su cara y afiló su navaja y empezó a rasurar la mitad de su cara. Él dijo, oiga, papá Ronnie. Él dijo, sí, señor. ¿Qué quieres? Dijo. Dijo, yo oí. ¿Fuiste allá a oír a ese predicador santo orador cuando él estuvo aquí? Dijo, sí, yo fui allá. Él dijo, oí que tú sanaste. Él dijo, sí, alabado sea Dios por sanarme. Y sus ojos se abrieron en la silla del barbero. Salió de esa silla. Fue por la calle con una toalla alrededor de su cuello y el barbero detrás de él. Fue tal despliegue que ustedes nunca han visto. Y ese hombre está predicando el evangelio este día. ¡Amén! ¿Por qué? Porque él tomó a Dios en su palabra. Sí, señor. 54. Me llamaron para que fuera a Ann Arbor, Michigan. Hay un rabí en esa escuela, la escuela judía de allá. Fui llamado para que fuera allá para una entrevista con ese rabí. Un hombre joven, barba roja y cabello oscuro. Y él, yo estaba esperando en el vestíbulo con el señor Rand. Él vino y dijo, ¿cuál es su nombre? Yo dije, mi nombre es Branham. Y él dijo, señor Branham, me gustaría hacerle una pregunta. Yo dije, sí, señor. Él dijo, ¿por cuáles medios usted abrió los ojos de John? Dijo, yo sé que John había estado ciego. Yo le he dado limosna en muchas ocasiones. Dijo, ¿por cuáles medios abrió usted sus ojos? Yo dije, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Volvió su cabeza y miró alrededor un poquito. Dijo, él no es Señor y Salvador. Y yo dije, bueno, quizás no era para usted, pero él lo es para mí. Y dijo, yo dije, él es el Mesías. Y él dijo, no es el Mesías. Dijo, ¿cómo pudiera un ladrón ser el Mesías? Yo dije, ¿un ladrón? ¿Qué quiere usted decir, Rabí?
Él dijo, bueno, él era un ladrón. Yo dije, dijo, sus propias escrituras dicen que él era un ladrón. Yo dije, oh, usted leyó algo que no está correcto, no está en la Biblia. Sí, dijo él, yo lo probaré. Él pasó por los sembrados en el día de reposo y se robó el grano. Y yo dije, no, él arrancó las espigas. Vi. 55. Y él dijo, bueno, él tomó algo que no le pertenecía. ¿No sería ese un ladrón si uno tomara algo que no le pertenece? Yo dije, Rabí, ¿me quiere decir que usted no conoce sus propias leyes levíticas? Él nunca quebrantó ninguna ley de las leyes de Dios. La ley dice que usted puede pasar por un campo y comer, pero no poner nada en una bolsa y llevárselo. Su propia ley, eso lo conquistó a él. Él dijo, dígame, ¿qué le hizo usted a John Ram? Dije, yo nunca le hice nada. Jesucristo, el Hijo de Dios, le abrió sus ojos. Él no es Hijo de Dios. Yo dije, ¿por qué no lo es? Él dijo, ustedes gentiles no pueden cortar a Dios en tres pedazos y dárselo a un judío. Yo dije, bueno, nosotros no le estamos cortando a él en tres pedazos. Él dijo, ustedes ciertamente están tratando de hacer eso. Y yo dije, Rabí, ¿cree usted a sus profetas? Él dijo, sí. Yo dije, Isaías 9:6, ¿qué dice? Porque un hijo no es nacido. Porque un hijo nos es nacido. Yo dije, ¿de quién estaba hablando él? Él dijo, del Mesías. 56. Yo dije, entonces, ¿qué será el Mesías? Dijo, el Mesías será Dios. Yo dije, dígame, ¿dónde Jesús falló en probar que él no era eso? Eso lo conmovió. Me fijé en él mientras estaba parado allí unos minutos. Dije, hay una cosa segura. Usted sabe que John estaba ciego. Usted sabe que él ahora ve. Yo digo que no hay nada que yo podía hacer, sino que fue Jesucristo, el Hijo de Dios, el propio Mesías que usted rechazó, igual que sus padres lo hicieron. Usted también lo ha hecho, Rabí. En unos minutos, él dijo, si yo predicara esa clase de cosa, yo, la escuela estaba allí en una colina mirando hacia el lago. Dijo, yo estaría allá mendigando allá en la calle. Yo dije, Rabí, yo preferiría estar predicando la verdad y estar allá acostado sobre mi estómago bebiendo agua del arroyo y comiendo galletas saladas, que comer pollo frito 3 veces al día y que mi nombre esté en letras doradas en este edificio aquí y saber que yo estaba en error. Eso es correcto. Sí, señor. Mientras empezó a retirar, grandes lágrimas le caían de su barba. Él empezó a caminar y dijo, lo veré a usted en otra ocasión. Yo dije, espere un momento, Rabí. Él dijo, lo veré después. Él ya no quiso hablar conmigo. Párrafo 57. Eso es. Él se quedó con la palabra. No importó lo que él hizo. Él todavía estaba de acuerdo con la palabra, pues él era la palabra. Entonces esa gente no le creyó a él y le dijeron que era Belcebú, el diablo, toda clase de palabras perversas. Bueno, si él entra a la iglesia hoy en día, el incrédulo diría la misma cosa. Así que ustedes ven de dónde proviene eso. Y esos hombres que dijeron eso eran hombres santos, actuaban santamente, vivían limpios y eran sinceros. No es sinceridad. Hay camino que al hombre le parece derecho. Ven, pero su fin es camino de muerte. Amén. 58. Así que Jesús estaba allí reprendiéndolos por llamarle Belcebú. Él discernió sus pensamientos. Ellos no le dijeron en voz alta. Él discernió sus pensamientos y él les dijo al respecto. Y entonces ellos se acercaron a él, después de todo lo que él había hecho, y después de que mostrarle la señal correcta del Mesías, y después de que las obras le siguieron exactamente lo que se dijo a él que haría. Ellos entonces se acercaron a él y dijeron, Maestro, deseamos ver de ti señal. Oh, hermanos, miren, reciban esto en amor cristiano, reciban esto de un corazón lleno de amor para ustedes, pero solo es disciplina. ¿Cómo pudiéramos querer tener una línea de oración, ir a alguna otra reunión cuando estuvimos aquí mismo y vimos la Biblia manifestada y la presencia de Jesucristo aquí mismo entre nosotros? La actitud de Él hacia uno es la misma hacia todos. Ven, pero deseamos ver de ti señal. Esa señal fue hecha una sola vez y toda la ciudad de Sicar creyó en Jesucristo. Pero ellos nunca le vieron qué se hizo. Ellos creyeron el testimonio de la mujer y ella era una prostituta una sola vez.
Y ahora miles de veces ha sido hecha alrededor del mundo. Miren eso. Párrafo 59. Pero ustedes saben, cuando Juan vino a preparar a una iglesia para Jesús, no había ni una millonésima de la gente que lo oyó. Y cuando Jesucristo estuvo en la tierra, no había ni 100 milésimas de la gente que le vio a él, oyó de él. Pero él vino a aquellos que fueron ordenados a vida y ellos lo recibieron. Y de los que él ordenó, únicamente obtuvo 120. Ven, solo hay un cierto número de gente que lo van a recibir. Y cuando lo reciban, eso lo concluye. El resto de ellos, ustedes pudieran derramar agua sobre ellos y toda clase de todo, y nunca llevará la verdad hacia adelante, nunca la creerá. Ven, solo seguirá adelante porque no hay nada en ella con qué creer, como una anciana madre sureña solía decir: al nabo no se le puede sacar sangre porque no hay sangre en él. Párrafo 60, por último. Miren, deseamos ver de ti señal. Jesús los reprendió. Miren, nosotros sabemos que Dios en todas las edades ha tenido señales con dones. Nunca ha habido una edad en la que Dios no haya tenido alguna clase de señal manifestándose él mismo en alguna parte. Historias que cualquiera de ellos les pueda contar de eso, que en todas las edades Dios siempre ha tenido sus señales. Él ha dado señales en todas las edades. Y luego Jesús se refirió a ellas. Y él dijo: la generación mala, o mejor dicho, débil y adúltera, demanda señal. Miren, permítame dar énfasis a eso. Yo no quiero que se me haga muy tarde ahora. Tengo como unos 4 o 5 diferentes comentarios aquí que hacer. Y los haré tan rápido como sea posible para que podamos empezar la línea. Pero quiero que estén seguros de captarlo. Miren, la generación débil y adúltera demanda señales. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado: he aquí uno más grande que todos ellos están aquí. Predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, del día 15 de julio del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, he aquí uno más grande que todos ellos está aquí. Párrafo 61. Sabemos que a la iglesia de Corintios, Pablo continuamente le tenía que decir. Uno tenía un salmo y el otro tenía lenguas, y otro tenían esto y otro tenía aquello. Bueno, Pablo creía en hablar en lenguas, pero él no se lo dijo a los efesios. Él les podía enseñar predestinación y grandes cosas, pero a estos bebés él les tenía que dar todavía comida de bebé. ¿Ven? Él no se podía elevar y decirles cosas elevadas. Y el mundo está lleno de corintianos, corintianismo, hoy en día, seguro. Dios es un Dios bueno. Él hará eso para mostrarles a ustedes, pero Él es un buen Dios. Como dijo Tomás: Señor, antes que crea que eres tú, yo tengo que poner mi mano en las cicatrices de tus clavos y meterla en tu costado. Él es un Dios bueno. Dijo: ven aquí, Tomás. Dijo: ahora ve y cree. ¿Cuánto más grande es la recompensa de aquellos que nunca han visto y todavía creen? ¿Ven? ¿Ven? Créanlo, porque la palabra así lo dice. ¿Cuánto más grande es la recompensa que recibirá la ciudad de Sicar que la de Jerusalén en el día del juicio? ¿Ven? Porque ellos lo creyeron y nunca lo vieron. Solo lo oyeron, porque ellos lo estaban esperando. Miren, él dijo: pero ellos serán una generación débil y adúltera. 62. Miren, como dije anoche, y todos nosotros sabemos que toda profecía tiene un significado doble. Doble se repite. ¿Han leído ustedes alguna vez allí en Mateo 3 donde dice: de Egipto llamé a mi hijo?
para que se cumpliese cuando Jesús fue a Egipto? Sigan su referencia en eso y vean si no quiere decir Jacob. Pero Jacob sí era. Tiene un... Se repite cada vez, como la historia. La palabra de Dios es eterna. Sencillamente sigue adelante. 63. Miren, fíjense bien. Él estaba hablando de una generación débil y adúltera. Permítanme decir esto con sinceridad. Él estaba hablando de esta generación. Pues si alguna vez ha habido una generación que fuera débil, sucia, que está llena de adulterio como esta nación, esta gente, miren, nuestra nación está a la cabeza del mundo de divorcios. La homosexualidad es peor que lo que es en París, Francia. El otro día leí un artículo de que creen que 40% de los empleados del gobierno son homosexuales. Yo iba en un vuelo sobre Los Ángeles recientemente y estaba publicado en el periódico que en el estado de California solamente que los homosexuales el año anterior aumentaron 20%. Mi oficina está llena de cartas de madres llorando, sus muchachos llevando a otros muchachos y yendo a cuartos y viviendo con ellos. Ellos mismos absolutamente se han abusado tanto y lo demás a tal grado que han pervertido el curso natural entre el hombre y la mujer. La generación mal, débil y adúltera demanda señal. Esta generación buscando y ellos la recibirán. ¿Qué? La señal de Jonás. ¿Qué? Ellos recibirán la señal de la resurrección. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y noches. Pero él resucitará otra vez. Y la generación débil y adúltera recibirá la señal de la resurrección. ¿Lo captaron? ¿Lo captan? 64. Siempre sentí lástima por Jonás. Mucha gente dice que Jonás estaba descarriado. Yo no creo que él lo estaba. Yo creo que si él era profeta, la palabra de Dios estaba con él en toda. Dios ordena los pasos del justo. ¿No creen ustedes eso? Miren, sabemos que debía ir a Nínive, esa gran ciudad llena de pecado y adulterio. Y eso subió delante de Dios y había un montón de gentiles allá. Pero fíjense bien, la ciudad era cerca del tamaño de San Luis, Louis. Varias veces... varias veces más grande que esta ciudad aquí, y ellos eran perversos. Y debía ir allá, pero él obtuvo su boleto para Tarsis. Yo creo que esa era la voluntad de Dios. Fíjense bien, él se embarcó y surgió una tormenta, y ellos ataron sus manos y lo arrojaron al mar. 65. No hace mucho tiempo en Louisville, Kentucky, tenía un esqueleto de una ballena puesto hace como unos 15, 20 años, me imagino, puesto sobre un camión grande de plataforma. Y ese hombre parado allí dijo, miren, yo les quiero decir a ustedes esto. Ustedes han oído esa historia mítica referente a Jonás siendo tragado por la ballena. Él dijo, yo les quiero mostrar a ustedes cómo es que eso es imposible, dijo. Un hombre no pudiera pasar por la garganta de esta ballena. Oh, él era todo un científico, ustedes saben. Él dijo, ¿ven ustedes? Una pelota de béisbol con dificultad pasaría por su garganta. Y esta ballena pesada, no recuerdo cuántas toneladas. Yo me contuve lo más que pude. Entonces dije, Señor, ¿puedo decir algo? Dijo, ¿qué es, jovencito? Yo dije, usted falla en entender la palabra de Dios. Dios nunca dijo que era una ballena. Era un pez especial. Dios preparó un pez para él. Este se pudiera haber tragado una casa si él hubiera querido.
Eso le cortó las plumas. ¿Ven? Este fue un pez especial. Dios preparó un pez para él. Él tenía una garganta grande y se tragó a este predicador. Y él tenía sus manos atadas y sus pies atados. 66. Y ustedes saben, cuando ustedes alimentan a su carpa dorada, ¿saben ustedes lo que pasa? Bueno, ella se va directo a, después de andar merodeando por las aguas para encontrar su comida, luego cuando se llena la barriga, ella se va al fondo del pequeño recipiente de la carpa dorada y descansa sus aletitas en el fondo y descansa. Eso es lo que hace. Todos los peces hacen eso. Y este pez especial enorme debe haber hecho la misma cosa. Pudo haber sido, yo no sé a cuántas brazas de profundidad estaba allí, pero él merodeó por allí hasta que se tragó a Jonás. Y luego él se debe haber ido al mero fondo y descansó sus aletas en el fondo, acostado allí. Allí estaba Jonás en el vientre de la ballena, revolcándose en el vómito. 67. Ustedes hablan, ustedes, gente, hablan de síntomas. Él tenía un caso de ellos. Algunos que se ha orado por ellos dicen, ¿sabes qué? Yo, mi mano no se ha mejorado. ¿Qué tiene eso que ver con ello? Pensé que usted creía, ¿ven? Dicen, yo todavía tengo un dolor de cabeza. ¿Qué tiene eso que ver con ello? Como dije la otra noche, si ustedes tienen los 25 centavos para comprar ese pan, el pan de seguro vendrá, ¿ven? Ustedes tienen el precio de la compra. Y allí estaba Jonás. Si hubo algún hombre que tenía derecho de tener síntomas, era él. Miren, si él miraba en esta dirección, era vientre de la ballena. Miraba en esa dirección, era vientre de ballena. En esta dirección, era vientre de ballena. Para donde quiera que miraba, era vientre de ballena, y sus manos estaban atadas, y sus pies estaban atados, y él estaba en el fondo del mar, en el vientre de una ballena, en un día tormentoso. Hablando de síntomas, estoy seguro que nadie aquí está en una condición tan mala así, y allí estaba él. Pero, ¿saben ustedes lo que él dijo? Él dijo, son vanidades ilusorias. Yo no creeré nada de ello. Pero una vez más miraré hacia tu santo templo. Él sabía que cuando Salomón dedicó ese templo, él hizo una oración y dijo, Dios, si tu pueblo está en dificultad en cualquier parte y mirara hacia este santo templo, entonces oye desde el cielo. Y él lo creyó. 68. Y Dios, yo no sé lo que él hizo. Puso un tanque de oxígeno o algo así allá abajo y lo mantuvo vivo por 3 días y noches, porque él miró hacia ese templo que Salomón dedicó y que después se descarrió. Pero él estaba bajo inspiración cuando estaba orando y Dios honró esa oración y lo mantuvo vivo por 3 días y noches. Si Dios honró su oración con esa clase de síntomas, ¿qué haría él por nosotros hoy en día? Cuando la gente está siendo sanada todo alrededor de nosotros, en todas partes, y nosotros no tenemos que mirar hacia el templo hecho con manos de hombre, sino a un templo de Dios donde Jesús está sentado a la diestra de Dios con su propia sangre. ¡Aleluya! Un templo que no se puede desvanecer. ¿Qué deberíamos hacer nosotros entonces? ¿Amén? Aferrarnos a ello y seguir caminando. 69. Ustedes saben, aquella gente allá en Nínive eran paganos. Ellos adoraban toda clase de dioses paganos. Y el dios del mar era una ballena, por supuesto. Como los indios aquí que solían adorar al oso pardo. Él era el jefe de los bosques, Opecán. Así que entonces, cuando ellos, el dios principal del mar era la ballena y la ocupación de ellos era ser pescadores. Y allí todos en esa mañana calurosa, el sol brillando, todos estaban allá afuera echando sus redes. Había miles de un extremo a otro en la ribera echando sus redes. Ahí vino el dios del mar.
Todos se levantaron para adorar. Él sacó la lengua. Un profeta salió caminando de la boca. Dios sabe cómo hacer las cosas. Amén. De seguro que ellos lo escucharían. El Dios de ellos escupió al profeta en la ribera. ¿Ven? Nada obra para mal. Dios hace que todo obre para bien. Y él predicó. Y Dios honró sus oraciones. Seguro. 70. Con razón, él habló acerca de la generación de Salomón. O la generación de Jonás. Una señal de la resurrección. Entonces, rápidamente, ahora para terminar, él mencionó la reina del sur en los días de Salomón. Miren, cualquiera sabe que cuando Dios envía un don a la tierra y es rechazado, es un caos para esa generación. ¿Cuántos saben eso? Seguro que lo saben. Y si ellos reciben ese don, es una edad dorada para ellos. Oh, ¿cómo recibieron ellos a Salomón y a su don? Todos estaban en un solo corazón y unánimes. Bueno, se esparció por todo el mundo. ¡Qué gran tiempo! Todos decían, deberían ir a ver allá en Israel. Ellos tienen un hombre allá. Ellos lo hicieron su rey. Oh, el espíritu del Dios de ellos está en el hombre. Bueno, él tiene un don de discernimiento. Ustedes nunca han visto nada así. Es perfecto. ¡Qué plática! Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Diga la lectura, hermana Reina. Continuamos. Mensaje. He aquí uno más grande que todos ellos está aquí. Predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 15 de julio del año 1962. A continuación, hermana Di, en los párrafos 71 al 80. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, he aquí uno más grande que todos ellos está aquí. Párrafo 71. La conversación sería diferente hoy en día si esta nación descarriada regresara a Dios y aceptara su don del Espíritu Santo que le ha sido enviada a ella. Rusia dejaría de hacer misiles atómicos, armas nucleares. Es la mejor fortificación que pudiéramos tener. Es un buen avivamiento chapado a la antigua de San Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia de nuevo en esta nación. Eso cerraría toda casa de prostitución. Eso haría a un contrabandista de licores estar tan seco. A tal grado que se tendría que esforzar por 15 minutos para obtener la humedad suficiente como para escupir. Haría absolutamente. Haría algo por nosotros si solo lo dejáramos hacer. Eso es correcto. Cerraría toda cantina y estaría cerrada toda fiesta de rock and roll. Y las reuniones de oración se estarían llevando a cabo en todas partes, en lugar de todo este alboroto y tonterías que ellos están haciendo hoy en día. Sí, señor, así sería. 72. Pero, ¿ven ustedes? Ellos no reciben su don. A nosotros se nos envió un gran don. Dios dio a su hijo. Ellos lo rechazaron. ¿Qué le sucedió a Israel? Ella ha estado en caos desde entonces. Dios envió el Espíritu Santo a los gentiles en los últimos días y ellos lo están rechazando. ¿Qué es? Caos, juicio, salid de Sodoma. Ni siquiera miren hacia atrás. No tomen el ejemplo de algunas de estas cosas modernas aquí. Miren hacia el Calvario, sigan mirando en esa dirección. No me importa cuán grande sea la iglesia, si es una misión en la esquina, si es un pequeño tabernáculo pobre o lo que sea, y el resto de ellos vaya a esos grandes lugares. No le pongan atención a eso. Miren hacia el Calvario. Sí, Señor, quédense con su hombre de Dios que les enseña la palabra. Quédense con él. Quédense con Cristo y sigan adelante. Fíjense bien, entonces. 73. Ustedes saben de la única manera que ellos tenían para enviar un mensaje en aquel entonces. Era de labio a oído. Ahora tienen teléfonos, televisiones, todo lo demás. Pero cuando las caravanas pasaban por allí yendo a otras partes del mundo, todos observaban y veían ese gran poder que Salomón tenía.
Y ustedes saben, finalmente llegó muy al sur. Era la reina de Sabá quien estaba allí. Y si ustedes quieren medir cuán lejos estaba, era los confines del mundo conocido de aquel entonces. Jesús dijo, de los confines del mundo. Eso es cosmos, el orden del mundo. ¿Ven? No de la tierra, sino del mundo. Y así que entonces eso era los confines de él. 74. Y esta reinita era una pagana. Y cada vez que alguien pasaba por su reino, decía, oh, usted debería visitar a Israel. Bueno, ellos tienen un dios allá. Y ese dios está representando en uno de sus hombres. Y todos ellos están unánimes. Oh, hermanos, si nosotros pentecostales solo pudiéramos estar unánimes de esa manera, ¿ven? O nadie hablaba en contra de Salomón. O deberían oír a nuestro pastor. O déjenme decirles, es la cosa más maravillosa. Ustedes deberían de ir a la reunión alguna vez. Oh, Dios nos ha dado un gran don. Todos están en un solo corazón y unánimes. Si los pentecostales, no hablando del resto del mundo, si todos ellos simplemente se reunieran y que siguieran adelante y tuvieran sus organizaciones, pero si fuéramos uno, nosotros tenemos algo que es real, no allá la percha del zopilote, ellos no lo tienen, y el nido de cuervos acá, ellos no lo tienen, pero esos son mis hermanos, vengan. Razonen juntos, tomen sus pequeñas diferencias y resuélvanlas, y lleguen a un entendimiento mutuo y sigan adelante, como estos hombres lo hicieron para esta reunión. ¿Ven? Si se puede hacer aquí, se puede hacer toda la cosa en todas partes. Es Satanás tratando de batallar esa cosa. Eso es todo. Luego nos reunimos y verdaderamente pudiéramos conseguir algo para la causa de Dios. 75. Miren, así que ustedes saben, la fe es ¿por qué? El oír. Esa reinita había algo que ella estaba ordenada para vida. Por supuesto, todos los que antes conoció, él llamó. Ninguno puede venir a mí. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Así que debe haber sido que ella había sido ordenada a vida. Y la primera vez que esa palabra destelló en ella, algo le impresionó. Me gustaría ir allá, me gustaría ver eso. Muy bien, a la siguiente caravana que llegó, ¿qué pasó por allí? La puedo ver salir y le dijeron, Su Alteza, Reina. Sí, ¿de qué dirección viene? Venimos del norte. ¿Pasaron ustedes por Palestina? Sí, ¿los puedo ver a solas en el castillo? Oigan. ¿Es verdad acerca de Israel allá que un Dios sobrenatural, el Dios de ellos, el solo Dios de ellos, se está representando en uno de sus hombres? Es la verdad. Déjeme decirle, yo oí al respecto cuando pasé con mis camellos. Yo me quedé por unos cuantos días y observé. Y es la verdad. Oh, gracias, Señor, gracias. Se puede ir. Ellos salieron, su corazón empezó a arder. Hay algo al respecto cuando ustedes oyen de Dios. Un hombre está siempre, él sabe que vino de alguna parte de allá de la oscuridad y sabe que también tiene que regresar de esa manera. Él sabe que vino al mundo de alguna manera misteriosa. Él se va de la misma manera. Él siempre está tratando de mirar más allá de la cortina. 76. Fíjense bien. Entonces, oh hermanos, un día ella decidió que lo iba a ir a ver por sí misma. Esa es la manera de hacerlo. No se queden en casa criticando. Vayan y desen cuenta. Así que ella se prepara. Miren, recuerden que esa muchachita tenía algunas dificultades. Miren, yo las estaba reprendiendo a ustedes, hermanas. Ahora les voy a contar acerca de una verdadera mujer, ¿ven? Fíjense bien, esta mujercita tenía algunas dificultades. Miren, en primer lugar, siendo una pagana, ella tenía que ir a ver al Santo Padre de su iglesia, ¿ven? Para ver si obtenía permiso. Recuerden que ella era una reina.
así que la puedo ver ir ante el santo sacerdote. Y ella dijo: Oh, reverentísimo Santo Padre, yo he oído que allá en Israel están llevando a cabo un avivamiento allá, y las señales y prodigios están sucediendo de un Dios sobrenatural que tiene a un hombre ungido con su espíritu, y él habla como Dios. 77. Puedo ver al Santo Padre decir: Ahora, mira, hija mía, tú eres una reina, tú tienes prestigio, tú perteneces a esta gran iglesia, tú nunca te querrás ir, tú no quieres ninguna, esos son santos rodadores. Oh, bueno, ustedes saben, tú no quieres entrar en esa clase de grupo, no hay nada que valga la pena en ello. Ellos tienen, uno oye de esa cosa todo el tiempo. Nosotros siempre hemos oído acerca de que abrió el Mar Rojo y cosas así. No hay nada que valga la pena en ello. Si algo va a suceder, sucederá aquí en nuestra denominación. Será aquí mismo donde lo tendremos. Aquí está donde será. ¿Ves tú ese gran santo dragón allí? Sí, yo lo he estado mirando. Mi abuela lo miró, mi tatarabuela lo miró, mi tatarabuela lo miró. Él jamás se ha movido. Me cuentan que este Dios se hace real en el hombre. ¿Saben ustedes lo que es adoración a un ídolo? El adorador se postra ante el ídolo. Y con un Dios imaginario, con una mente imaginaria. Él se imagina que el Dios le contesta, que viceversa es del cristianismo. Él toma a un hombre vivo y se derrama dentro del hombre y lo hace a él el ídolo. Amén. Eso es lo que él hizo en el día de Pentecostés. Ustedes piensan que estoy loco porque estoy gritando aleluya, que significa alabado nuestro Dios. Así que, pero fíjense bien, no estoy emocionado. Miren, yo sé exactamente en dónde estoy. ¿Ven? Simplemente me siento bien. 78. Fíjense bien. Entonces, cuando nos damos cuenta, y él dijo: Ahora, mira, hija, si tú empiezas a tontear con tal fanatismo, con ese, tendré que devolverte tus papeles de la iglesia. Me la puedo imaginar. Se paró allí un momentito y dijo: Bueno, ustedes saben, si Dios les ha hablado a su corazón, no hay nada que los va a detener, porque la fe es por el oír. Ustedes echan mano de la fe y no hay nada que los va a detener. Eso es todo. Ustedes lo van a lograr de todas maneras. Así que la fe es por el oír. Y ella oyó al respecto y su corazón estaba ardiendo dentro de ella por verlo. Ella quería ver si era real o no. Me la puedo imaginar diciendo: Vale más que me devuelva mis papeles. Tú eres una reina, perderás tu dignidad. Tú vives en un vecindario mejor que en el que vive esa clase de gente. Tú manejas un automóvil mejor, ustedes saben, y toda clase de cosas, ustedes saben. Y así que, miren, ella tenía mucho que la confrontaba. Así que ella se va a casa y piensa: Mira, no sé, yo he leído algunos de los pergaminos que esos hombres me dieron y me parece que si es Dios, si ese es el Dios, entonces si él se está representando en ese hombre de la manera que él escribe sus palabras aquí, bueno, entonces seguramente que debe ser Dios. 79. Y miren, déjenme decirles lo que hizo ella. Ella fue y agarró un montón de joyas, un montón de oro, un montón de incienso y regalos costosos. Y dijo esto: Me los voy a llevar conmigo. Y si es la verdad, lo voy a apoyar. Si no es la verdad, puedo traer mi dinero de regreso. Ella pudiera enseñar a muchos de nosotros, gente pentecostal, algo de sabiduría. ¿Ustedes permiten que su propia iglesia se desmorone y apoyan algo en la radio que se ríe de ustedes, hace burla de ustedes, de la mismísima cosa que ustedes creen? Y sin embargo, ustedes, no hay necesidad de tener cuidado en decir eso. Ustedes saben que esa es la verdad. Apoyen a su propia iglesia. Algunas de estas cosas aquí les hacen burla a ustedes y los llaman a ustedes un santo rodador. Niegan la mera fe.
y cosas así, y todavía ustedes aprueban eso. Yo no tendría esa cosa en mi casa. Eso es correcto. 80. Yo soy pentecostal y creo en el Espíritu Santo desde arriba de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Y todo por medio de mí, mi corazón, alma y cuerpo. Yo creo Dios. Yo creo la palabra. Yo creo que es la verdad. Y yo no quiero apoyar eso. Así que ella nos pudiera enseñar algo. Miren, ella cargó sus camellos. Miren, ella nunca pensó. Recuerden con todo ese tesoro atravesando ese desierto. Y escuchen, no era un viaje corto. ¿Saben ustedes cuánto le tomaba viajando en camello? 90 días. Miren, ella no tenía un Cadillac con aire acondicionado para... Ella tenía que cruzar el Sahara. Así que a ella le tomó 90 días viajando en camello. Con razón condenará a esta generación. Algunos no cruzan la calle para venir. No manejan alrededor de la esquina de un Cadillac con aire acondicionado para venir. Eso es correcto. ¿Ven? No, ellos no lo harán. Pero ella emprendió un viaje de 90 días. Y aparte de eso, los hijos de Ismael estaban en el desierto en aquel día, ladrones, con todo ese tesoro. Pero de alguna manera u otra, cuando ustedes están determinados a ver a Jesús, no hay nada que se vaya a parar en su camino. Ustedes van de todas maneras. Ustedes no se fijan en el peligro. Dicen, tu esposo se irá de la casa. Tu esposa ya no te recibirá. Tu papá, tu mamá te echarán fuera. Te echarán fuera de la iglesia. Ustedes no se fijan en esas cosas. Ustedes están tratando de llegar a Él. Ustedes solo están tratando de llegar allá tan rápido como puedan, porque hay algo ardiendo en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amén, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir. Más adelante tenemos un servicio y, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado He aquí, uno más grande que todos ellos está aquí, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 15 de julio del año 1962. Oramos. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido acercarnos humildemente con mucho respeto, Señor, pues porque sabemos de qué es tu palabra de vida eterna, Señor. Nos acercamos muy honrosamente, Señor. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo, mirando y captando la gloriosa palabra que es de vida eterna, Señor. Oh, Padre amado, bendice grandemente al alma, al corazón que ha lecturado y guárdanos en todo momento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga ricamente. Siguiendo al cordero.
el sol nunca pegó. Correr.